Hola cracks, mi nombre es Donato y sean bienvenidos a un nuevo directo en el canal Chamos. Hoy comienza la Náhuara All Stars Región Norteamérica con sus youtubers favoritos enfrentándose el día de hoy y también mañana y también pasado mañana, que sería la final. Hoy es la semifinal 1. Mañana es la semifinal 2 y pasado mañana es la gran final. Recuerden que hace una semana hicimos la Náhuara All Star Región Sur. Entonces toca la Región Norte, donde estarán jugando muchos youtubers que tienen muchos millones de seguidores. O sea, en la Náhuara pasada habían youtubers con varios millones. Está Vectorino por ahí que se metió con unos cuantos milloncitos y habían otros más. Pero el día de hoy tenemos hasta un youtuber con 10 millones que va a jugar. O sea, ¡wow! Y lo pudieron ver en la miniatura. Y pues hoy realmente no sé quiénes son los 20 que jugarán, pero sé que Yair va a estar jugando. Y mañana jugarán 20 más. Y los mejores 10 de cada grupo pues clasificarán para la final, que es el viernes, ¿sí? Espero que se escuche bien, que esté todo bien. Vayan dejando el like, chamos, que tenemos una meta de 50.000 que tenemos que llegar y romperla. Uf, ayer no fui al gym, hoy sí fui. Estoy activo, un poquito agotado, sí que sí, pero estoy activo. Y nada, pues vamos a intentar romperla fuerte. Aquí tenemos ya el directo listo, pero aún no va a comenzar. Comienza como en 20 minutos, así que quédense aquí porque esto apenas está empezando. Mira, el sistema de puntos es el mismo que el de aquella vez, o sea, el de la Náhuara All Star pasada, la primerita que se hizo, que rompimos récord ahí porque realmente no me esperaba tanto apoyo y hubo mucho apoyo. Y saben que siento que en este nuevo torneo vamos a tener el doble de apoyo. Yo siento que sí, porque van a estar jugando youtubers que sé que ustedes quieren ver reventándose contra otros. Y va a pasar. Así que bueno, como recuerdan, está así. El top 20 se lleva 205 puntos, que es un montón. El top 19, 220. Y ahí va subiendo hasta que el primer puesto se lleva 600 puntos. Y como ya saben, pues aquí no hace falta que tú mates. Lo que hace falta es que tú campes mucho. Debo decirle eso a Yair, ¿eh? Yair, no mates a nadie, loco. Campea, porque es que así se gana puntos en la Náhuara All Stars. Así es, así que ya saben, si quieren ganar a la Náhuara All Stars, campeen. Si quieren ganar de forma épica, maten mientras campean. Uf. Mira, aún no comienzo a narrar la primera partida y ya siento el dolor de garganta. No sé qué está pasando, pero somos ya 33.000 espectadores viendo esto. Veo que está por ahí Joana, Jazz, Emanuel, Irving, Kenny, FaceGod, Franco, Leonor, Bautista, nuevos miembros que están por ahí llegando, chamos. Dale pues,
70.000 likes. ¿Qué digo? ¿Qué digo 70.000? 7.000 likes faltan. No, 6.000 likes faltan para los 50.000. Se llega antes de que empiece la primera partida. Se llega a 50.000 likes antes de que tengamos 6 minutos en vivo. ¿Se podrá o no se podrá? Hola, Zacarías Crick. Bienvenidos a todos. Pongan ahí en el chat quién creen que va a ganar la primera partida del día de hoy. Pongan ahí quién creen que van a ganar. Pues por ahora no sabemos cuáles son los jugadores del día de hoy, pero en unos minutos vamos a ver la tabla, ¿sí? Así que pendiente, pero caliente. Tenemos la tabla de posiciones que va a estar 0-0-0-0-0-0-0-0 todo. Y vamos a estar narrando con Yankee, que debe estar por ahí. Creo que sigue dormido el Crick. Espero que me conteste, porque es que si no, me molesto, ¿eh? Me molesto fuerte. Hola, Camilo Crick, bienvenido. Estoy activo y ansioso por narrar esto. A ver, ¿quiénes ponen en el chat? ¿Quiénes ponen en el chat? Ponen aquí Epidemic. A ver, a ver, a ver. Ponen por aquí De Nino, el Chino RB, el Chino RB, el Chino RB, Yair 17, Yair, 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 Boom, Antronix, el Chino, Antronix, Epidemic. Están poniendo mucho Yair, mucho Boom, mucho Epidemic. Me gusta. Y el Chino. Veo mucho Chino, 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 Chino. Espectacular. Me gusta. Llegamos a la meta de 50.000 likes rápido. Hola, Héctor. Hola, Menor. Bienvenidos a los dos. Ponemos la meta ahora de 70.000. 70.000 likes ya. Ya mismo. Diana ponen por aquí. Epidemic, pues tú. Pero yo no voy a jugar, Crick. Yo soy el que narra. El Pepe, WhatsApp, Yair. El Chino ganará. Romeo. Vamos, Yair. Bug Sniper. Estamos activos, gente. Hola, DTX696. Bienvenido. Gente, estamos muy cerca de los 23 millones. Así que si tú no te has suscrito, suscríbete, porque estamos muy cerquita. Faltan como 40.000 seguidores. Y se puede llegar. No sé si hoy, pero se puede llegar, ¿eh? Así que, chamo, suscríbete ya mismo. Llegamos a la meta de... Sí, estamos locos. Llegamos a la meta de 52.000 likes ya. 53.000 likes. Están loquísimos, gente. Están loquísimos. Y el chat está petando. El chat está petando fuerte. Me gusta que están votando por mucha variedad. Veo por ahí a Kenley, Tragaminas, Compares, Nino, Isaac, Boom Sniper. No puedo quedarme porque voy a jugar. Y bueno, César, no sé quién eres, crack, pero si vas a jugar eres un duro, ¿eh? Hola, Darío, Crick, hola, Giovanni, bienvenidos a todos. Somos ya 44.000 esperando que arranque el día de hoy la gran Nahuara All Stars. Ahí está. Despierta, enano. Ya han estado dormido, parece, no entiendo. ¿Qué le pasó a Yankee? Yankee se durmió, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo con lo que se viene. La tabla... Ok, ok, ok. Ojo, ¿eh? Ojo, ojo con los que jugarán el día de hoy. ¡Ay, chamo! ¡Ay, chamo! Yair 17. Boom Sniper. Anthrax. Compares, Epidemic, El Chino, El Nino, Antronix, WhatsApp, Bones, Princess, The Week, Gabotox, Windy Girk, Tu Padrino, Villadrop, Hey Héctor, Tato, Diana TC y Amarela, la de la canción. Hola, Botsito, bienvenido, crack. Increíble, increíble. Increíble. Y Yankee dormido, puede ser. Lo voy a llamar, ¿eh? Lo debo llamar. Para que se despierte. El enano. A ver. Me colgó. Yankee no está disponible. Pero bueno. No puede ser. ¿Qué hace Yankee? ¿Cómo que no está disponible? ¿Qué tiene que hacer para no estar disponible? Increíble. Gente,
Somos 53.000 espectadores. Falta menos de 2.000 likes para los 60.000. Y les dije que íbamos a romper récord en la Naguara All Stars versión norte. Porque yo tengo presentimientos. Y mira qué está pasando. Ya somos casi el pico de espectadores que tuvimos en la Naguara All Star anterior. Y ni siquiera empieza la primera partida. Ojo, ojo. Y recuerden que el primer premio son $1,500. El segundo premio son $1,000. Y el tercero son 500, hermano. O sea, es una cantidad muy grande de billetes que se lleva el que gane la Naguara All Stars en región norte. Ojito, ojito. Estos son los 20 que jugarán el día de hoy, ¿sí? Mañana jugarán 20 más. Y pasado mañana, los 10 mejores de cada grupo se enfrentarán en la final, ¿sí? Si están esperando algún youtuber y no lo ven, pues es porque seguramente jugará mañana, ¿sí? ¿Sí? Así que, para que sepan, para que sepan. Y faltan 7.000 likes para llegar a la nueva meta que tenemos arriba de mí. Y Yankee, no sé qué hace, le va a pegar un grito. Espérenme que le va a pegar un grito. Espérenme, ¿eh? Naguara estaba dormido. Él me dijo, despiértame. Pero yo dije, no, ese se va a despertar solo. Súper dormido, súper rendido. Le dije, amigo, amigo, amigo. Y no me respondía. Tuve que entrar y le dije, chamo, chamo. Y se despertó. Estaba dormido el Yankee. Estaba dormido el Yankee. Gente, menos de 4.000 para la meta, 70.000. Se llega o no, se llega o no. Y veo que hay miembros nuevos, ¿eh? Ojo, Moisés, Leopardo, Nico. Bienvenidos a todos, Cricks. Y Yankee, pues, que me llame cuando esté ahí on para reventar. La primera partida siento que va a empezar como en 10 minutos, gente. Así que solamente esperen aquí. Aquí ponen Bere, ponen por aquí Compares, Yair, El Chino. Ojo, están activos, están activos por ahí. Lo más duro de República Dominicana, de Nino. Golencito es de Sur, Crick, creo. Es de Perú, ¿no? Sí, es de Sur. Yair es el ganador. Ojalá, ojalá que gane Yair, Crick. Ojo, Isaac, ¿dónde está? Isaac va a jugar mañana, creo, Isaac juega mañana. Hay muchos que jugarán mañana, Crick. ¿Sí? Así que, para que sepan. Ojo, Hay mucha gente que no está jugando hoy que juega mañana, gente. No piensen que lo sacaron o algo así. Hay mucha gente que jugará mañana, ¿sí? Hola, Matek. Bienvenido, Crick. 300 likes para la meta, gente. Y ya quiero empezar a narrar la primera partida. Estoy muy ansioso, estoy motivado. Quiero ver qué va a pasar el día de hoy. Muchos ponen Anthrax, El Chino, Boom Sniper. Vamos, Chino, Compares. Mira, como que de 20 que hay, dicen los 5, o sea, dicen 5 nada más. Ojo, ojo que puede pasar lo que pasó en la de Sur. Mucha gente no apostó por el chamo que ganó, por no decir nadie. Y el chamo que ganó les cayó la boca a todos. Todo el mundo decía tal, 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 tal. Y vino Cru, ¡pam!
y ganó. New Meta. Nueva meta, gente, porque llegamos a la de 80.000 likes bien rápido. What the fuck. Están loquísimos hoy, están loquísimos hoy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Villadrop ponen. Villadrop juega hoy, ¿verdad? Juega hoy Villadrop, ojito, ojito, ojito. Hola, Iván Crick. Bienvenido. Quiten a Window. ¿Quién es Window? Boom. Tengo tiempo que no lo veo en un torneo. Y lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí de invitado el día de hoy. Y creo que Yair prendió stream sin delay. No sé. No lo sé. Creo que no le puso delay Yair, ¿eh? Ojo, hermano. Se va a prender, gente. Se va a prender. Ya somos 61.000 espectadores. Esto está a punto de comenzar. El chat está petando con ese montón de comentarios. What the fuck. Vamos, gente. Vamos, gente. Todo el mundo suscrito ahora mismo. Déjenme les digo cuántos subs somos ahora mismo, ¿eh? Déjenme les digo. Déjenme se los comparto. Y compartan el stream porque estamos cerca de los 70.000 espectadores. O sea, una cosa de locos. Les digo, mira, somos actualmente... No, faltan 20.000. Somos 22.980.200. ¡Gente! ¡Gente! ¡Suscríbanse de inmediato! ¡Suscríbanse de inmediato! ¡Wow! Somos 22.980.674. ¡Vamos! Todo el mundo suscrito. Faltan 20.000 subs para los 23 millones. Dale que se llega. Dale que se llega, pues. Dale que se llega. Vamos. Vamos. Se prendió. Se prendió. Y va subiendo. Y va subiendo. Todo el mundo suscrito. Llegamos ya a los 80.000 likes. No, están locos. Están locos. Imagínense que como suben los likes, suben los subs. No, estaríamos loquísimos. Estaríamos loquísimos. Gente, esto está muy cerca. Esto ya va a empezar. Yankee, te voy a llamar. Actívate, bro. Lo estoy llamando, lo estoy llamando a Yankee. Actívate, papurri. Papurri, papurri, papurri. Se viene, Le bajo la música. Mi compa se mete. ¿O no se mete mi compadre? Ya me acabé el agua casi. En la primera parte del en vivo. Yankee no contestó, Yankee no contestó, pues me muteo y cuando quiera meterse, pues que se meta. Wow. Se viene. Se viene. 83.000 likes. Y los subs. ¡A la bestia! Como 600 se suscribieron. Gente. Dale. Dale que no estaba en mis planes, pero si se suscriben menos de 19.000 personas el día de hoy en este stream, llegamos a los 22 millones, 23 millones en directo, Cuidado, y va subiendo, y sube. Gente, vamos, vamos, suscríbanse ahora mismo. Suscríbanse para llegar a los 23 millones. Si no se llega hoy, no importa, pero quedarnos así cerquita, cerquitica, dale, cerquitica. Pues creo que sí tiene delay, creo que sí tiene, no sé, creo que sí tiene. ¿Tendrá? Pondrán los mapas ahora, ahí está, gente. Se van a jugar 8 mapas, 8 partidas en Bermuda. Bermuda normal, no vamos a hacer la broma de remasterizado ni de Kalahari. Jean va a decir seguro, mira loco, va a jugar el mapa de Bermuda remasterizado. Pero no, gente. Bermuda solamente porque parece que no está en purgatorio. Me gustaría a mí que estuviera en purgatorio, Me gustaría, pero no. Hola Leo, bienvenido Crick. Hola Jonathan, bienvenido Crick. Se prendió. Anda con delay, Yair. Anda con delay. Tiene delay, tiene delay. Yankee, acéptame. Yankee, acéptame. Primera partida, gente, de una. De una. Se prendió. Se prendió. Primera partida, gente. Primera partida. Va a comenzar. Hermano,
Hermano, comenzó la primera partida, bro. Prepárate. Preparadísimo, amigo. Actívate, bro. Actívate, actívate, actívate. Vamos, vamos, vamos. Se prendió. Primera partida, Jan. Está dormido todavía, Yankee, gente. Vamos. Bueno. Actívate. Ok, gente, estamos ya en el avión. Cuando te actives, me avisa, bro, y me desmuteo. Dale, dale, estoy activo. ¿Estás activo? Ah, vale. Bueno, está un sniper ya cayendo en Clock Tower, gente. Voy a dar todo, Voy a dar todo hoy y mañana y pasado. Uy, uy, uy. Se viene. Hay mucha gente que está apoyando a 5 jugadores: a Denino, a Comparis, a Yair, a Boom y a Antronix. Uy, y no. Al chino también. Unos pusieron Diana, no. Otros pusieron Epidemic, pero están petando el chat con el chino, Yair, Boom. Y cuidado, que Boom va a caer y parece que Antonio ya cayó. Ojo. Ahí, chamo. Se prendió, Se prendió, gente. Primera partida. ¿Estás en vivo, bro? Voy a empezar, hermano. Dale, dale, dale. Pero de una, porque esto ya arrancó, ¿eh? Ojo, de Nino. Ojo, ¿eh? Nino, está mi gordito bello, el Nino. Ya lo viste, yo tengo el directo entonces adelantado, Nino puso crono. No, parece que Antronix vio a una con la habilidad nueva. Te dije que la iba a usar, te dije. Sí la usó. Voy por el minuto 1 con 17, 18, 19, 20. Okay, ya voy, para que adelante, porque te estás pidiendo todo lo bueno. Ya mataron a 7, sí, bro. Ya. Ojo, no. Windy Gear fue la primera en irse eliminado por parte del chino, RB. Y está Princess, Princess está arriba del chino, hermano. Cuidado. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! Mataron a mi bebé. Dios. Doble kill del chino RB, gente. No puede ser. El chino. Un poquito de compasión, por favor. No seas tan... chino. Doble kill del chino RB. Somos ya casi 90.000 espectadores. ¿What the fuck? Ojo, compares contra Tato. Compares contra Tato. Ojo, compadre, señores, va contra Tato. ¿Quién es Tato? Pues no lo sé. Vemos ahí que tiene el NE. Ojo, que se pone buena la cosa, Tato contra compadre, es mi activo. Tato NE, ¿viste? Tato NE. La bestia. Por eso te digo. Te digo, hermano. Vamos, gente, que llegamos ya a 100.000 likes de una. 100.000 likes de una. Ojo. Uy. Esto va a estar picando, hermano. Y mañana va a estar peor todavía. Y mañana peor. Y pasado mañana la gran final, Uy. No sé por qué me motivo porque a casi todos los conozco, bro. Uy, yo también. Yo ¡Ojo! ¡No! ¡Bug! Sniper le partió la cabeza a Antronix con la MP40. Me lo perdí, hermano. ¿Vas por qué segundo? Mía. 40, 41, 42, 43. 44, 45. Ok. Muy bien. Diana parece que está viendo a MDI. Cuidado, Cuidadito. Ojo, aquí. Señores, cuidado. ¡Ojo! Aquí, cuidado aquí. Chino contra Epidemic, bro. Uy, no. Y también está jugando Amarela, Jan. No. No. No lo vio. Amarela, gente. Combate de mejores amigos. Cuidado, Cuidado. Me gusta el outfit de Epidemic, A ver. Uy. Está fachero, la verdad. Está fachero, bro. Está fachero. Y tiene que matar al chino rápido porque tiene que ir a esa zona y tiene a 3 jugadores más cerca, hermano. Está fachero, bro. Está fachero. La verdad, Epidemic está fachero y el chino anda en llamas. Esto puede ser un combate un poco reñido entre facha y llamas, bro. Es que se han muerto 3. Y el chino ha matado a 12. Y le están pegando al chino, parece, desde arriba. Efectivamente, casi lo matan. Uy, señores, casi matan al chino. Casi vengan a mi chiquistriqui. Bueno, no quiero que maten al chino tampoco. No lo quiero salar. Pero Epidemic no se puso la cura, bro. Y mira, o sea, yo me la pondría. Uy, hermano, lo tiene ahí Epidemic. Hermano, un precisazo, loco. El chino parece que lo vio el chino, No. Sí, el chino. No, lo van a matar. ¡Ay! ¡Uy! ¡Casi cae la trampa! No, amigo, ¡Denino mató a WhatsApp! ¡Denino mató a WhatsApp! ¡Ojo! ¡Amarela contra Boom Sniper! Se la hace Boom. Se la hace Boom fácil. Atención. Ojo que Boom no tiene cura. ¡Uy! No, hermano, no me digas que va. Le pone la pared en la cara y la mata, No, hermano, esto va a ser un combate de zona. No, ¡uy, Amarela! ¡No! ¡Cayó en la trampa! ¡Ahí es la pared que le decía! La pared que le decía, pero hace media hora. ¡Qué buena! ¡No! ¿Cómo lo mató con Crono? Ah, no, se murió solo, hermano. Hermano, la verdad, hay que decirlo. Mala jugada acaba de hacer Boom Sniper. No podía haber rushado, pero vemos que Bones, el buen Bones, está regresando a Matilda. Y la elimina. Amarela eliminada también. Iba a pasar, pero viste que Boom está usando la MP40 nueva, Creo que, a ver, Boom es un millonario, bro. Ya la tiene antes que todo.
Y Anthony es el personaje, hermano. Ya andan usando cosas que ni siquiera han salido. Somos ya 110 mil espectadores, gente. Like, Insano, porque esta partida va a estar perfecta. Vayan, va a ganar tu gallo, bro. ¿Quién es tu gallo? Yo no tengo gallo, bro. Mi gallo es mi chiquistriquis y la mataron lastimosamente. Así que no voy a apoyar a nadie, vale, chale, José. No, amigo, no. Villadrop. N.E. Villadrop. Ojo, Nahuara Villadrop, crack. Ojo. Y Nahuara Tato, crick. Hay gente de Nahuara que no sabíamos, Bueno, la verdad es que no nos tienen informado. El pinganillo está un poco lento, no te voy a mentir, bro. La bestia. Amarela insana, ¿viste? Pero se murió. Gente, hermano, no pongan tulas en el chat. No pongan tulas en el chat porque los voy a banear a todos, gente. Like, gente, like. Y cuidado que quedan 12 vivos. Está por ahí Nino, Villadrop y mucha gente viva, cuidado. Creo que Yair sigue vivo, ¿no? O Yair no entró. Sí, yo entraron 20. Yo cuando vi entraron 20, yo creo que sí. ¡Yair sigue vivo, gente! Ojo, Donato, tú recuerda lo que hablamos detrás de cámara. Donato, tiene que tener palabra. Cuidado, Ojo. Hay que tener palabra. Hay un casco ahí, hay un casco ahí, Nino. Uy, no lo vio, pero pasa que tiene miedo también por el barril, bro. Tiene miedo por el barril, hermano, cuidado. Y también, pero tenía tanto miedo que se fue por campo abierto para arriba, bro. No puede ser, hermano. Cuidado, No puede ser. Mira, Villadrop con carro lo veo bien, Ojo con tu padrino que vio a Chino. Uy. Y padrino le dispares a otro, a Tato. Y se lo... ¡Uy, casi se lo roba a Chino! Pero mata a padrino, lo mata, es obvio, ¿no? Padrino, esto puede ser la caída de padrino. ¡Uy, cuidado, Casi el loco disparaba y le podía partir la capa al chino. ¿Cómo se metió ahí agachado? Increíble, hermano. Chino con 3 kills, ¿de quién? ¿Nino con quién, bro? ¿What the fuck? ¡Hala! 120 mil espectadores y de Nino mató a uno. ¡Y lo mataron, hermano! ¡Mataron! ¡Ah, The Week! ¡Es The Week el que está jugando! Gente. ¡Villadrop en carro, hermano! ¡Villadrop en carro, cuidado, ¡Mochilón! ¡Mochilón! ¡Mochilón lo atropellaron! ¡Chino también, Donato! ¡No! ¡No! Atropellaron a Yair y se eliminó. Y Chino también, hermano. No, me la conté. Y compares está abajo, Compares y Bones. Tiene 3 kills, Bones, ¡A la bestia! 120 mil espectadores. Todo el mundo suscrito ahora mismo, gente. Que estamos cerca de los 23 millones. ¡Ojo! Hermano. Bones con preciso. Pero compares está abajo, ya lo vi. Sería épico que Yair ganara el torneo y encima llegara a los 23 millones hoy, bro. Nah, Wari, imagínate que Yair fuera a ganar esa partida, loco. Pero está bien. Un montón. Claro, está bastante bien. Sí, Anthony se murió bien rápido. Boom se murió bien rápido. Boom se murió bien rápido. Gente, a ver, que Boom, que Anthony. No, papá, que está mandando es Yair, no, hombre. Mochilón 17. Sí. Estamos hablando de ahí que se pone con mina. Aquí está, pues, aguantando. No se murió con mina, pero se murió atropellado. Y no pudieron matarlo, se eliminó encima. O sea, no pueden matarlo. O sea, cuidado, Y ahí desde los pesados aquí, creo yo, hermano. Mira, esto lo puede ganar Bones, Uy, compadre. Esto puede ser para los demonios. Cuidado. Cuidado, Cuidado, Guerra de CR7. Le puso la pared y avanzó. Qué buena pared, pero Bones se la puede llevar. Bones se la puede llevar. Y Bones se lleva la partida, ya que estaba adelantado al futuro, hermano. Increíble partida, Increíble partida, hermano. Gente, el buen Bones se acaba de llevar el primer bulla de la Nahuara All-Stars de Norte. Tremendo, hermano. Tremendo. Lo vimos ahí de repente, hermano, con 3 kills y dije, la puede ganar, ¿Y qué pasó? Sí, la ganó, hermano. Nahuara. Bueno, para hacer la primera, estoy muy, muy, pero que muy contento y emocionado. Bones, un bulla con 4 kills, demasiado bien, diría yo. Demasiado bien, muy bien, muy, muy bien, muy bien, muy bien, bro. Villadrop ahí top 2, compares top 3, el chino top 4 con 3 kills también. Nino top 8, Epidemic top 9, Padino top 10, Tato 11, Gabotox 12, Diana 13, Amarela 14. Y aquí veremos a Matilda, creo que a Boom. Y a unos cuantos más, ahí está un sniper. Un sniper. Mochilón quedó top, loco. Como top 6 por ahí, ¿verdad? La bestia. ¿Qué es Mochilón, bro? Yair, Mochilón 17. Así se llama. No, bro, mi chiquitrique, hay que le he puesto número 19. Hermano. Te sentaste, chiquita. Tremendo bulla, tremendo gente, bulla, para empezar. Gente. Bro, y te digo una cosa. Bones, ¿sabes lo que me escribió por privado antes del torneo? ¿Qué te escribió? Que iba a ganar, bro, fuerte. No, escucha lo que me dice el buen Bones. Bones me escribe y me dice, crack, hay cupo todavía en el torneo, es que quiero demostrar mi nivel. Y lo está demostrando, bro.
Tal ¿viste? Cual me dijo, bro. Pidió cupo para entrar, se metió y empezó ganando, ¿eh? Tal cual me dijo, crack, hay cupo, quiero demostrar mi nivel. Y yo le dije, cuenta conmigo que entras. Y mira dónde está, bro, acaba de ganar tremenda partida, loco. Hermano, faltan 17.000 subs para los 23 millones. Faltaban 20.000 cuando empecé el directo. O sea que posiblemente se llega hoy, bro. Se brinda, y... se brinda, padre. Por los 23 y por los 4, pues no sé, bro. No sé si la gente se suscribe y se copa, bro. Hermano, yo creo que se va a copar el día de hoy. Se va a copar el día de hoy. Gente, ninguno puso Bones en el chat. Y Bones ganó. Las tulas las voy a ocultar todas, ¿eh? Increíble. Gente, no pongan más tulas que si no ponen el modo miembro, ¿eh? Hermano, no, bro. No pongas modo miembro, Click. Eso nos hace reír a todos, hermano. Hermano, pero la gente no puede comentar tranquila porque hay un tulón ahí, bro. No, ya sí, Click. Hay tremendo tuloski. No, hermano, hermano, qué locura. Mira, 125.000 de pico ahorita en el final de esa partida. Ahora bajó a 110.000, hermano. La okay, gente okay. Está loca y hoy es el primer día apenas, o sea, en la final, ojito, ojito en la final. ¿Esta es la final? Mm-mm. Somos 110.000 ahorita, es el primer día y en la final, imagínate. Ah, no, hermano, en la final, uff, 180.000, hermano, y dele por ahí, bro. Uff, hermano. Si clasifican los youtubers favoritos de los subs, probablemente muchísimo más, Pero si eliminan... a los más favoritos en la final. Nada más está mi tío. No, ojo, no, Windy se va. Y después Prince, bro. Pero el chino mira lo que le hace. Le metió un tiro de 198. Súper confiado, loco, súper confiado. Creo que tiene la nueva habilidad también el chino, Mira. Ajá, la tiene, por eso le quitó 7000, hermano. Claro. Ah, con razón, hermano. Está rota porque. Te mete un tiro y te quita casi toda la vida, Jan. Claro, bro. Después que termine este directo, no sabes cómo me voy a poner a grabar, hermano. What the fuck. Y yo con mi cuenta ahí desactivada no puedo tener ese hack gratis. A ver. Bro, no digas eso porque te la he ofrecido y me has dicho, no quiero tu cuenta fea, bro. No, cara, es que es muy diferente, bro. No se siente igual, bro. No se siente ya igual. Ya sé, hermano, ya sé. Te puedo un abrazo, hermano, después que terminemos. Sí, claro que sí, bro. Ver, y si el chino ahí estaba haciendo un buca... No, ahí se puede meter. Y no le pueden disparar, pero él sí. Pero es que es legal, él se puede meter ahí, hermano. No, digo, solo pregunto, si estaba haciendo un bug. Crixo. ¿Tú cuántas veces estás metido ahí? ¿Cuántas veces estás metido ahí? Varias veces. Fuera de juego, bro. Yo pensé que iba a ganar Villadro con ese carro, No, ya cuando yo vi que atropelló a Mochilón 17, bro, dije, no, el buen Bonejo, compadre, se la llevan, hermano. Atropelló a Mochilón y a el chino, ¿verdad? Y al chino, pero de una vez, seguidito. Y se eliminaron, bro. Eso deberían arreglarlo, ¿no crees tú? O sea que cuando te meten un golpe... Sí, eso deberían arreglarlo. Sí que sí, hermano, porque la verdad como, no está bueno eso. Como en Fortnite, que le metes un tiro a uno, digamos, le metes un francazo de 150. Si el tipo se muere por caída, te dan la kill. Si el tipo lo mata a la zona, te dan la kill. ¿Ves? Debería pasar. No, encima en Free Fire le metes 300 con el carro atropellado y marca eliminado, bro. Pero para que vean que con ahí nadie puede, gente. Lo intentaron matar y se murió eliminado. La zona se lo llevó. Para que vean, gente. Para que vean. Ahora, primer bulla de 7 partidas que faltan ahora. Porque ya es el primero, ahora faltan 7. Y pone aquí, Diana... gana, Bones, gana. Ahí está. Ahora todos ponen Bones. Uf, creo que llegué temprano, muy temprano, Krik. Apenas acaba de empezar la primera partida y ya terminó. Así que, pues, aún hay chance, Krik. Y Jan estaba dormido, pero se despertó activo, hermano, para narrar las partidas. Hermano, no yo me metí, ser, o sea, yo te hablé, te dije, amigo. No, se murió. Me metí. Y te dije, amigo, no te despertaste. Te dije, crack. Y ahí abriste los ojos, bro. Hermano. No escuché nada. Pero te dio sueño, ¿por qué? ¿Cuántas horas dormiste, bro? Hermano, que no dormí ni una hora, loco. Nada. ¿Cómo? ¿Hoy no has dormido? A ver, ¿pero qué andas tú en la noche? Ajá, ¿qué pasó? ¿Por qué te dio sueño? A ver, hermano, salimos al gimnasio, bro, ¿no se cansa, Krik? Y bueno, Krik, te pregunto porque yo estoy activo. A ver, pero es que no todos tenemos la misma energía que tú, bro, que se toma 80 buses al día, entiéndelo, Krik. No tomaba más nunca porque no hemos ido al supermercado, ojo, Bones,
de primerísimo, vía drop de segundo. Y pues aquí realmente vemos los que murieron prácticamente. Si murió de 20, está top 20. Si murió de quinto, está de quinto, ¿sabes? Es sí, lo que, entiendo. Que porque es la primera partida. Pero mientras íbamos avanzando, no va a ser igual. Puedes morir estando de primero y puedes estar top 15. Pero bueno, ahora, Bones quedó ganador de la primera, top 1. Viadrop de segundo, el chino con muchas kills de tercero, compares de cuarto, The Week de quinto, Jair de sexto, el Nino de 7, Héctor. Hey Héctor, ¿cómo se llama Hey Héctor? Porque yo no vi que decía Hey Héctor. Yo no lo vi jugando Hey Héctor. Y quedó top 8. ¿Quién era el que estaba entonces que no vi? Epidemic de 9, Padrino 10, Tato 11, Gabotox 12, Diana 13, Amarera 14, Boom Sniper 15, Matilda 16, WhatsApp 17, Android 18, Prince 19 y Windy Girk de 20. Así va la tabla de la primera partida. Así va la tabla de posiciones de la Navarra All Stars el día 1, semifinal 1. Y ojito, porque se viene el segundo mapa que va a ser Bermuda. Como vieron, todos van a ser Bermudas. Y vamos a ver si se repiten nombres el día de hoy, Jan. Yo digo que sí, hermano. Yo digo que el día de hoy el Bones va a venir con todo y posiblemente se lleve varias partidas. Algo me espero, dice. Espero que eso algo no sea una salada extrema. Esperemos que Bones se pare súper duro en todas. Y la partida comienza de una vez, hermano, ¿eh? Ojo. Yo creo que te voy a mandar por WhatsApp, bro, pero ya, hermano, de verdad. Hoy sí, de verdad. Amigo. Hoy sí estoy molesto, hermano, de verdad. Dios mío. ¿Por qué, Krieg? No. Ah, loco. No. Ay, Dios mío. No, amigo. Ah, ok. Parece que Anthrax no entró, me ponen, ¿eh? Y entró Matilda en su lugar. Ok. Bueno. Sí, eso... lo leí hace un momento, hermano, justo cuando empezó la primera partida. ¿Viste lo que le mandé? Sí, hermano. Dile. Y pero bueno, no gente, pasa no pasa nada, Krieg. Siempre con la 10, Krieg, al máximo. Con la 10 puesta, chaval. Segunda partida, crack. Y Anthrax no entró, tal vez porque no pudo, pero si Matilda entró, Anthrax jugará mañana, entonces. No sé, a lo mejor tuvo un problema con el internet, qué sé yo. Pero dejen de like, gente, que arranca la segunda partida del día de hoy. Y suscríbanse porque faltan poquitísimos para los 23 millones. Y ojo. Falta nada, hermano. Falta nada. Yo digo que hoy se llega. Hoy tenemos que llegar, gente. Sí o sí. Vamos, hermano. Hoy se llega, hermano. Ojo, ¿eh? Epidemic cayendo. Parece que va a ser en Riverside, puede ser. ¿Hacia sí. dónde se va? Uy, sí, hacia sí. Riverside. Y va a caer con compares, hermano. Duelo de duros ahí, yo. Uy, me parece que compares cayó mal. Y digo, puede no, ser, ¿eh? No, Epidemic cae justo en la ventanita. Estoy viendo si Bones está cayendo con gente y está cayendo súper separado de la civilización y me gusta porque después de ganar no puede perder rápido, ¿eh? Ojo, ¿eh? Epidemic ya agarró Scar. Parece que compares fue el que cayó mal, bro, porque está en la carretera. Y Nino está contra Diana, ¿eh? Nino contra Diana, bro, ¿eh? Uy, ojo. Duelo de PC, señores. Diana TC contra el buen Nino. Diana tiene una Uy. Rosa y una XM8 y Nino tiene un espacio también. O sea, este combate lo puede ganar Diana fácilmente porque la espacio pone trambólica a menos que Nino sea un insano con esa arma. No lo sé, pero Diana anda sin skins en sus armas y creo que Nino anda más chetado que nunca, Krieg. Ojo, ¿eh? Uy, Diana, no se la juegue. Creo que Diana no ha usado Cronos y creo que Nino sí. Pero parece que Diana decide irse porque puede estar muy complicado enfrentarse con Nino, que está en una casa y... El chino, loco, what the fuck, siempre reventando de primero. El chino reventó a uno que puede que sea Hey Héctor, ¿eh? Ah, puede ser. Qué raro que no se llama Hey Héctor, ¿eh? Pero comienza de una vez la acción. Pongo música épica para el momento. ¡Ojo! ¡Ojo al tejo! Pendiente, pero caliente, cracks. Ojo, compares, mató a Tato, hermano. Tato será Tato Héctor, bro. No, Tato está. Krieg. Tato. Okay, mira, Diana se quiere ir. ¡Nino! ¡Se comió el amague de Diana! Diana dijo, me voy, pero es mentira. Y WhatsApp se va a top 17. Hay chamos que ya van dos partidas que se mueren en el mismo top. Eso puede ser muy malo para WhatsApp. Y cuidado, bro. Porque también se va de Wick con la primera kill de Antronix, ¿eh? Ojito, y seguro lo mató en un segundo con la habilidad nueva, hermano. Hermano, no puede ser, la verdad. No puede ser. Le dio en la chompa. Y Windy Geek también se fue eliminada por parte de Epidemic. Y Amarela contra Prince, ¿eh? Duelo de mujeres ahora mismo, bro. Oh,
Mochilón no, contra Epidemic. Mochilón, aguanta, mochilón. Aguanta, Mochilón, aguanta, Mochilón. Hermano, este combate está gracioso, ¿eh? Es cómico. ¡Ay! Le metieron pero un cuidado. Francazo. Ah, no, se lo metieron, fue Epidemic. Epidemic, Epidemic, Mochilón está vivo. Dale, dale. Mochilón, Mochilón. Mochilón, Mochilón, Mochilón. Mochilón, la tienes que ganar, crack. Mochilón. 130.000 espectadores, a la bestia. Gente, like insano. Like insano. Ojo, ojo, ojo. Mochilón está yendo para ver por dónde le da, hermano. Está haciendo el mago por aquí, la mago por allá. Pero no encuentra por dónde disparar, click. Hermano, parece que está súper rodeado, pero el Epidemic se fue, compadre, se fue. Solamente que llegó el chino RB, bro. Así que el cuidado chino, con Mochilón. Ay, hermano. Y el chino anda Mochilón con fuego y se puso la M4, amigo. No, crack. No, amigo, ¿dónde se va a sentar el Mochilón? Mochilón, bueno, yo confío en Mochilón también. Confío yo en Mochilón, también bro. Confío, Crick. Uy, compadre, le partió todo a Villadrop. Nada más lo vio y lo mató, ¿eh? Cuidado, lo ¿eh? Reventó, lo mandó para el lobby, lo mandó para su casa. Y tiene a Matilda al lado que tiene 20 de vida, pero no sabe que está Matilda ni tampoco tiene 20 de vida, Crick. Cuidado, ¿eh? Ojo, ojo. Cuidadito con eso, cuidadito. Vamos a compares que están looteando y no, no tiene a nadie tan cerca, bro. ¡Ojo, Prince! ¡Ojo! ¡Prince no. mató a Amarela, pero Diana! ¡No, no, no! ¡Diana no. se hizo la doble! ¡No! ¡Pobre Prince, amigo! No. Diana ha matado a Nino, a Amarela y a Prince. Ojo que anda insana, anda loca, ¿eh? Anda insana, bro. Y está padrino a la derecha. Cuidado, ¿eh? Cuidado con eso, señores. Vemos a Diana que se acaba de hacer una doble. Las reventó a las dos, hermano. Las mandó para el lobby. Las mandó, pero para el lobby, gente. Like y suscríbanse por estas partidas épicas de Nanawara All Stars narradas por Yankee y yo. Y cuidado, ¿eh? Mochilón está vivo. Y está chino al lado de Antronix, hermano. Mochilón la está haciendo muy bien, Yan. La está haciendo muy bien. Ahí está, número 15, bro. Oh. ¿Por cuántos segundos vas? 38, 40. No, no le pegan a Mochilón. 41, no, 42, chino. No, no, chino, no le pegas a Mochilón. ¡No, chino! Pero el karma va a atacar. Y Antronix anda con el nuevo personaje, gente. Y anda con AW. AW y Papa. Se la juega, pero de una manera. Literal, Antronix anda con todo lo nuevo y exclusivo, loco. What the fuck. Y Diana, después de 3 kills, murió. Nahuara, Antronix anda con lo... con todo, hermano. Lo con que todo. No ha salido. Los zapatos son viejos, los zapatos son viejos. Pero Nahuara, la bestia, ¿eh? La bestia, anda con el outfit más potente de la Nahuara All Star. 132.000 espectadores, gente. ¡Uy, hermano! ¡No! ¡Uy, hermano! ¡Vamos! Chao, ¡vamos! ¡Chao, chino! ¡Chao, chino! ¡Chao, no, chino! ¡No entendió nada! Antronix le apagó la luz. ¿Y será que fue por la habilidad? No, hermano. ¿O puede ser? ¡Ay! ¿Puede ser? La habilidad lo marcó abajo de él porque estaba a menos de... ¿cuántos metros? ¿220 metros? No sé. ¡A la bestia! No. Sí, es verdad, hermano. Tienen que ponerse la gente porque si no... va a llegar Antronix y les va a reventar toda la capa. Ojo, ¿eh? ¡Ojo, eh! No sé cuánto le quitó, hermano. Pero le quitó seguro que 7.000, hermano. Gente. Uy, hermano. Like, like y suscríbanse porque faltan 16.000 subs. Vamos. Uy, uy, ojo. Se llega, ahora se llega sí o sí, Donato, se llega, hermano. A ver, si no llegamos no pasa nada, pero... pero, no. ¡Uy, Bones! Le apagó la luz. Le apagó. Ojo, ¿eh? Bones, 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 que está vivo todavía, que ansellan. Hermano, mira, y también está Gabotox, que no lo he visto, ¿eh? Gabotox no lo he visto. Ay, ¿qué pasa, Gabo? Gabotox no lo has visto, pero lo vas a ver porque está cazando a Antronix allá abajo, ¿eh? No, hermano, y Antronix ya va saliendo. Un papazo, hermano, no sabes cómo la hace. Uy. Uy, Antronix, lanza el papazo. Mira, lo marcó. Va a lanzar la papa, va a lanzar la papa. Lo marcó, hermano. What the fuck, qué habilidad tan rota, hermano. Pon pared, Antronix. Antronix vino inspirado. Charlie, muy inspirado. ¡Ay! El francazo de compares en la cabeza. Tremendo francazo que le metió compares. Hermano, quedan 4, ¿eh? ¿Por cuántos segundos va? ¿Por cuántos segundos va? 0, 1. Yo voy 2, por 3, 4, 5, 6. Hermano, Antronix voló. Antronix voló. Gente, 140.000 espectadores, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡A la bestia! No puede ser, loco, no puede ser. Like y suscríbanse. Y Bone sigue vivo. ¡Ay, chamo! ¡Ay, Yankee! ¡Ay, Yankee! No puede ser, hermano, no te creo, es lo que estoy viendo, ¿verdad? No puede ser, Antronix venía inspirado. Charlie venía inspirado. Y voló. El loco venía, pero súper inspiradísimo, loco. ¿What the fuck? Mira, Bones
está con muchas paredes. El único detalle es que no está en zona y está con pares, cazando desde arriba con un tremendo franco que debe quitar 7000. Y lo estaba cazando de una manera, y se muere solo Bounce. Se muere solo Krieg, se lo lleva con pares al final y cuidado, Ojo, con pares la puede hacer, La puede la hacer, puede hacer porque tiene, tiene muy buena posición. Ojo, Jan, que es tuya, Nada, nada, tú, Krieg. ¡Hala! Compare se llama Tisla. Ahora va con pares contra Padrino. Cuidado, Padrino que le pega fuerte. Pero ¿qué pasó? Compare se da la vuelta y compare puede ganar. Cuidado, y puede ser de compare. ¡Se la lleva con pares con 6 kills! ¡Y epic! ¡6 kills! ¡A la bestia! 150.000 espectadores viendo esta segunda partida. ¡Compare! ¡Se hace! ¿El qué, Jan? ¿El qué? ¡El bulla! ¡Tremendo! ¡Compare! ¡Tremendo bulla! ¡Tremendo! Gente, faltan 15.000 subs. 15.000 subs para los 23 millones. ¡Ay, chamo! ¡Segunda partida que se acaba! ¡Gente! ¡Esto está siendo muy, muy, muy épico! Dejando el like ahí, Bones la primera, compares la segunda. ¿Qué va a pasar en la tercera partida? ¿Qué va a pasar? Recuerden, esta es la semifinal del día 1. Mañana es la semifinal del día 2. Y pasado mañana es la gran final. Tremendo bulla con 6 kills. Espectacular. Top 2 de Padrino con una kill. Matilda con una kill. Bone con una kill. Top 4. Y el lado derecho. Gente, están locos. Están loquísimos. Hay 136.000 espectadores y hay 136.000 likes. Espectacular. La gente pone vamos con pares. Todos ponen vamos con pares. Pongan GG con pares en el chat. Dejen de poner tulas porque poner modo miembro. Dejen de poner tulas, por favor. Sin tulas el día de hoy, gente. No más tulas. Mira, cuando alguien ponga tula, ustedes banen, o sea, ustedes bloqueen a esa persona. Pongan reportar por contenido ofensivo. No queremos tulas en el chat. Sin tulas. No más tulas, por favor. F por Antronic también pongan en el chat. Tremendo F por Antro, gente. Tremendo F por Antro, cracks. Faltan 14.500 subs. 14.500 subs, gente. Vamos. Que se puede. Yo realmente no me acordaba. Yo realmente no sabía. Pero no falta nada. No falta nada. Uf. Estoy motivadísimo. Segunda partida épica. Acabamos de ver. Si viene la tercera partida. ¿Y será que gana un hombre o una mujer? Porque hay muchos hombres jugando. Pero también hay muchas mujeres, Y yo siento que una va a ganar el día de hoy, ya que vi a Diana motivada, solo que la mataron al final ahí después de matar a tres. Pero puede que Diana gane una, Puede que Diana gane una, así que pendiente pero caliente porque se va a poner bien bueno. Vayan dejando el like insano, gente, que estamos cerca de los 150.000 likes. Somos 120.000 espectadores esperando la próxima partida. Me gusta. Jair murió atropellado en la primera. En la segunda, no recuerdo cómo murió. Creo que fue que le dispararon mientras iba corriendo a zona. Lastimosamente. Pero no pasa nada, gente. No pasa nada porque Jair va a ganar una. Yo confío. Hola, Anita. Bienvenida, nueva miembra. Hola, Guillermo. Nuevo miembro. Hola Mamey Castro, hola Javier, hola Ángel, hola a todos los que están por ahí. Hola Ismael, gracias por los 5 dólares, Krieg. Gracias a Patrón. Estamos activos, mis cracks. Compartan el directo. F por Antronics. Tremendo F por Antronics, gente. Ya, dejen de poner tulas, que estoy bloqueando a mucha gente. Por poner tulas, Pero bloqueando fuerte, así que no pongan tulas, Krieg. O sea, no pongan... Pueden poner la palabra tula, pero no pongan el emoji ese feo, hermano. El emoji feo ese. Ojo, Las replays. Aquí, Diana. ¿Diana contra quién? Contra Nino. Aquí me gustó porque Nino le hizo... O sea, la esperó hasta el final, pero Diana lo estaba cazando. Vean cómo movía la mira cada vez que saltaba. Y le hizo el amague.
le hizo el amague, o sea, dijo, ¿me vas a matar por la espalda? Pues no, te estoy esperando, es una trampa y vas a caer en mi trampa y vas a morir. Y así fue como Diana se hizo la primera kill de esta partida para ella. Ojo, bienvenido Axel, bienvenido Esau, nuevos miembros a todos. Bienvenidos a todos, Crix, estamos activos, ya somos casi 50 miembros el día de hoy. Somos 112 mil espectadores, cada fin de partida los espectadores se van. Pero cuando comienza, vuelve, ya, ya no se hace la doble. Yo pensé que Princess había matado a uno porque estaba viendo para allá. Pero Princess no mató a ninguno. Diana mató a las dos mujeres, a Maera y a Princess. Y aquí, no sé qué habrá pasado. No sé si Antro lo escuchó o qué. Pero se llevó tremendo papazo el chino. Que yo creo que se asustó. O sea, yo creo que el chino se asustó porque... porque mira esto. O sea, estaba agachadito. Agachadito y pum. Le quitó la vida. Brian, gracias por los 10, crack. Hola, Claudia. Hola, Oscar. Y aquí, compares, francazo y a casa Bones. Compares a Matilda. Le rompe todo. ¿Vas a cruzar? ¿Vas a cruzar? Pues cruza, pues cruza, pues cruza. Toma, francazo. Y aquí, pensé que se le bugueó la tablet porque no se movió, no reaccionó. Ahí reaccionó, pone pared, lo espera y lo mata. Y lo mata. ¡Qué buena jugada, gente! Y aquí, no, lo pusieron en cámara lenta. ¡No! ¡Charlie, vengo inspirado! ¡Vengo inspiradísimo! ¡Vengo inspiradísimo! No puede ser, Antro. ¿Dónde te sentaste, mi hermanito querido? Hola, Eric Crack, bienvenido. Otra vez somos 120 mil, ¿vieron? Somos 120 mil. Dale que llegamos a los 150 mil likes en menos de una hora, gente. 150 mil likes en menos de una hora, gente. ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede? 170 mil likes en menos de una hora. ¿Se podrá o no? El Pepe. El Pepe no está jugando hoy, cracks. No está jugando. Pero va a jugar próxima. Ah, te imaginas. Te imaginas. A ver, ahí está. Estamos denunciando a los que están haciendo spam con tulas, ¿eh? Les pueden banear la cuenta de YouTube, así que no hagan spam de tulas, Crick, ¿eh? No más tulas, ¿eh? No más tulas en el chat, gente. Pongan no más tulas. Ahora, compares. Ganador de la segunda partida. Se viene el tercer mapa del día de hoy. Ahí está. ¿Cargará o qué? Venga, che. Oh, la tabla. La tabla, compares. Top 1 con 1220 puntos. Bones. Con 1180. El chino, 960. Tu padrino, 940. Vía drop, 855. Matilda, empatada. Con Epidemic, 800 puntos. Gabo, top 8, con 785. Yair, con 780. The Week, top 10. Antronix, de 11. Diana, de 12. Boom, de 13. Antronix, que subió un montón. Estaba como top 17 y creo 16 y subió al top 11. Y los demás son Nino, Héctor Amarela, Tato, Princess, WhatsApp y Windy Girk. Vean la tabla y recuerden quiénes son los punteros para que en la próxima partida empiecen a tener en cuenta eso. Porque si compares, aguanta mucho en esta que viene, puede mantener su top 1. Bones quedó top 4, creo. Y casi está empatado con compares. Casi. A pesar de ganar la primera, no pudo. ¿Por qué? Porque compares creo que quedó mejor en la, en la, en la primera. Quedó top 3. O top. Sí, top 3. Bones top 1. Ahora, Bones top 4 o 5. Y compares top 1. ¿Y qué pasó? Compares pasa a estar en el top 1 en la tabla. Porque ha puntuado más. ¿Sí? Si lo pensamos, sacamos la cuenta. ¡Pam! Dan los cálculos perfectos. Ahora, mapa número 3, que va a ser obviamente en Bermudita. Ya vemos ahí a Bones, compares. En el chat deben poner quién creen que va a ganar esta próxima partida. ¿Quién creen que va a ganar esta próxima partida, cracks? Dejando el like insano ahí y suscribiéndose, porque falta muy poquito para llegar a los 23 millones de subs. No sé si lleguemos el día de hoy, pero de que estamos cerca, eso no me lo quita nadie. Estamos cerca, estamos muy, muy cerquita. Se viene. Cuando ven que aparece el mapa y luego lo del bulla otra vez, es porque se acerca la próxima partida. Efectivamente, chamos,
Chamos. Crick. Jens. Y bueno, Yankee no está, gente. Que le acabo de donar a Jair y quería esa reacción. Amigo, pero avísame que estaba muriendo. Pensé que habías muerto en la silla, bro. ¿Qué le pusiste? Pues se pongan a jalar y ganar una partida, güey. Mira, voy por el segundo 15, 16. 7, 18. Ok, 19. Ok. A cero, pues, a cero. Pam. Gente, ya voy por el 24, voy por el 24, voy por el 25, 25 26. 26, 27. 28, a la bestia. También. Ahí está, 29, 30, 31, 32. Paso adelante, rey. Hermano, Villadrop, ojito, ¿eh? Recuerden, compares top 1, bones top 2. Tengan eso en cuenta para que saquen las matemáticas y les den los cálculos. Tercera partida del día de hoy y parece que en pick hay mucha acción, ¿eh? Ojo aquí, ¿eh? Uy, ya se está matando. Vemos ahí al buen Bones que pone a Cronos. Cuidado, que Antrox puede ser la primera kill. No, ¿puede ser no, Antrox, Antrox corre. Lo marcó. Cuidado, Corre, Antronix. Antronix se murió. No soltó el primer tiro ni siquiera porque seguro le tocó la M14 sin aditamento, hermano. Y ojo, era eso. Era correr o morir. Y corrió y murió. Y Bones comienza con ya una ligera y una escopeta que es con la que él revienta, Ojito con Bones. Uy, Matilda se acaba de caer a manos de Diana. Vemos a Gabo Dox también lanzando un par de ballestazos ahí. Bones que dice, tú a mí no me vas a pegar. Y busca una mejor posición para lograr darle en la cabeza al crack de Gabo Dox. Y yo dije, cuidado que puede que gane. No. ¿Cómo? ¿Explotado o algo? No puede ser, la presión. Yo dije que puede que gane una mujer el día de hoy. Y siento que puede que sea Diana, porque está motivada. Mató a tres en la partida anterior, pero después murió. Y ahorita empezó matando, así que cuidado con Diana. Bones rushea. ¡Ay, Bones! Y alguien más murió y no vi quién, pero creo que Héctor mató a uno, pero alguien más murió. Ay, Bones, se nos acaba de caer en manos de Gabo Dox, que ahora tiene doble escopeta. Tenía una MP40 y se puso una doble escopeta, what the fuck. La verdad es que a veces ¡ojo! No se llevó la escopeta. Princes contra Marina. Siempre se enfrentan ellas. What the fuck. No, ya van como tres veces. ¿Cómo le disparó? ¿Cómo le disparó a Marina ahí? Nah, guara. Se lanzó Princes. Y este Epidemic. No, esto parece que es el remix, El remix de Amarela, hermano. No, Epidemic no la vio. Uy, la bebé, corre. Princes está huyendo, hermano. Corre, y está Mochilón. Apareció Mochilón, hermano. Hermano, me encanta conocerlos a todos, bro. Hermano, hay cuatro personas en Pochi, loco. Hermano, y se va Amarela. Amarel se va. Amarela se va, señores. Amarela que decide pasar después de haber tenido la kill de Bere en las manos porque la podía matar fácil. Ojo, no. Ya es un emote. Amarela, va a ser no kill con emote. Amarela, no me tires emote, Cuidado. Hermano. Cuidado. Se prendió. Te digo. Diana anda encendida. Diana nivel extremo, lleva como 7 kills en total, Cuidado con Diana, está loquísima, lastimosamente ha muerto después de matar, pero si la aguanto un poco más, yo con esas dos kills la aguantaría, Ojo, señores, que Diana anda rompiendo, pero fuerte, Diana se está parando de manos. Pero de manísimo, gente, vamos. Y ahí anda con delay, ojo, Gabotox se fue explotado por Hey y Héctor, creo, es que estoy dudando si es él. Uy, el chino que cae a manos de Villadrop, le rompieron la cabeza al chino. Que después de haber aguantado dos partidas bien, en la tercera empieza a caer. Ahí está, hermano, parecía que iba a seguir aguantándola, pero de repente murió y ya anda. Creo que Hey Héctor, vamos a decirle Pain MDI, con la nueva MP40 renacida, evolutiva, Master 1000 4K HD. Debe ser Hey Héctor, seguro. Sí, porque la tiene, porque debe ser influencer, Crick. Exactamente, mi bro. Cuidado, que anda con un arma que me encanta mucho, que es la ligera, y parece que es la de velocidad. Y pendiente, gente, porque otra vez somos 130.000 espectadores. ¡No! ¡Mochilón! Se murió. Top 12. Ni con la donación de Yankee pudo aguantar. Vamos, hermano. La próxima, mínimo un top 1, Mochilón, ¿dónde te sentaste, Mochilón? Mira, hay gente ahí arriba. Es compares y Amarela. Uy, Amarela como atrás. Atrás está alguien más.
Diana está cerca de Nino, pero también está Villadrop muy cerca de Nino, cuidado. Está Tato, bro, y también está aquí, más. Uy, no, hermano. Epidemia acaba de llegar, Epidemia acaba de llegar, Tato, un sniper, cuidado, Aquí le puede levantar la mira a Boom, pero lo bueno es que está en zona. Epidemic muere por parte de Key Hector, creo yo. Ahorita no es Key Hector, hermano, es Joto, ¿te imaginas? Cuidado, el a Hector. Cuidado, es que Boom se la juega. Boom saltó. Le falló el botón, le falló el botón. Boom rompe para y el tipo no está ahí. Boom se va por la izquierda, por la derecha. Tato se va por la parte de abajo. Boom la puede hacer con dos paredes. Boom la puede hacer con dos paredes, gente. Esta partida parece que se va a acabar rápido. Ojo, compares contra Amarela. Uy. Amarela que se para duro. Amarela que se para duro. Amarela que se para duro. Compares que se va a top 10. Y Amarela que anda insana, Dos kills ya. Mochilón y compares. Uy, uy, uy. Ojo, Nino le partió la cabeza a Villa, Villa Drop, Y me Padrino mata a Tato. Payne es Hector, bro. Ok, perfecto. Ahí está. No nos confundimos porque después Payne era Payne y después dicen, yo me llamo Payne, no me llamo Hector. Ojo, Le damos el mérito a otra persona. Cuidado, señores, que ya está Amarela disparando. Puede ser. Villadrop ya está muerto, ¿verdad? Sí. Lo mataron, sí. Creo que el de arriba es Nino, El de arriba es Nino. No. Se murió tu bebé, Krik. Hector anda con 4 kilos, 5, loco. Puede ser, puede ser. Hector creo que anda con bueno, Hector lleva como 4 kills, es verdad, ya un montón. Y sí, está en llamas. Está aguantándola todavía, loco. Buen sniper que va a llegar a la zona, pero está muy, muy complicado porque ahí está Nino con un franco y ni siquiera está en casa con zona. Que debe llegarse a esos tubos que están ahí o a las ruinas para entrar, Uy, pero vemos también que viene tu padrino y vemos que Amarela también está en el borde de la zona con Diana TC y Nino es el único que está en el medio de la zona con Boom, hermano, como tal, date cuenta. Así es, pero Diana puede que sorprenda a Nino, Uy, 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 señores, vemos que Diana está subiendo. Nino parece que no ha visto a Diana. Boom, sniper que recibe daño. ¿Ese es Boom? No, no, no es Boom. No, el de arriba no es Boom. El de arriba creo que es... ¿Epidemic sigue vivo o ya murió? No, era tu padrino. Padrino, lo acaban de mandar para el lobby. Cuidado, señores. ¡Oco! ¡Te lo dije! Diana iba a matar a Nino porque Nino no se daba cuenta, hermano. Y cuidado con Diana, que se enfrenta parece que... No sé, ¿con quién? ¿Contra Boom? No, Boom no es. Boom no es. ¡Sí es Boom! ¡Sí es Boom! Boom la mata por la espalda, cuidado, Es Boom, señores. No, ¿cómo rompe paredes? ¿Cómo rompe paredes? Sí, se está enfrentando Boom contra Diana, Boom contra Diana ahora mismo arriba, Y aquí se puede decidir, ¡Amarela que mata a Hector, hermano! ¡Ojo, ¿Qué son? Dos mujeres contra Boom. Eso de Boom, señores, cuidado. No puede ser, no te la creo. Diana con la habilidad. No, fue Boom con la habilidad. Diana salta, Diana salta. Mata a Boom. Se la lleva Amarela. ¡Amarela gana! ¡Amarela gana! ¡Dios! ¡Qué partida acabamos de ver! ¿Qué se llevó? ¿Qué se llevó? ¿Qué se llevó Amarela, bro? ¡Ya! ¡Se llevó! Partida. ¡Ojo! Tremenda partida que sacó Amarela, Tremenda partida. Dije yo que iba a ganar una mujer. No dije que Amarela, pero dije una mujer y ganó. Yo sabía que algo iba a pasar. Partida, loco, se acaba de sacar Amarela. Tremenda partida, gente. La hizo perfecta porque reventó a Hey Hector, ¿viste? Pero demasiado, hermano, demasiado. ¡Wow! Todos pongan GG Amarela en el chat. GG. Y le acabo de dar admin a Ninja porque me mandó esto ya. Me dice lo siguiente. A ver. ¿Necesitas ayuda para controlar las tulas? Y bueno, él es el verdadero controlador de tulas, amigo. Bueno, fíjate que no es solo a ti, porque ahorita fui al de Yair y también estaba hablando tú dos. Pero las de Yair están como tonificadas. Están potentes. Tiene sombreado. Sí, le ponen, bueno, no lo voy a decir. Increíble, gente. Mira, Hector estaba insano con 5 kills. Si Hector mataba a Amarela, ganaba la partida, pero 3000% seguro. ¿Por qué? Porque Boom se quedó a un beso de morir. Y Amarela lo mató. Lo hizo súper bien Amarela. GG para ella. Espectacular. La de la canción, gente. La de la canción es ella. Y está Amarela, demostrando que Amarela es una dura. Yo realmente no sé si está jugando en su región. Porque ella habla portugués. Es de Brasil, ¿no? Es brasileña, sí, efectivamente. Y no sé si estará jugando con buen ping en un país de norte, pues. O está jugando con mucho lag en Brasil. No sé, realmente no sé, gente, pero todos pongan GG, Amarela, Ninja, para controlar tulas es complicado, porque son 5000 tulas por segundo. Así que Ninja tiene gran trabajo que hacer,
Yo estoy bloqueando todo lo que consigo, Crick. ¿En tu stream no tienes tú la Jax? Mira. A ver, Crick. ¿Qué stream? muy cómico el día de hoy, ¿verdad? Perdón, Crick. Gente, faltan 13.500 subs para los 23 millones, hermano. Hermano, hazme promo, Crick. Hazme promo, Crick. Se llega, Crick. Se llega. A ver, ahí te hice una promo, Crick. Gracias, Crick. Gente, estamos viendo un tremendo torneo porque las partidas están insanas, ¿eh? Y Diana Yang está a punto, bro. Diana está a punto, hermano. Lo quiere, lo está buscando, hermano. Está a punto. Sí, yo creo que la que viene es de ella. Yo también creo. No sé si la que viene, pero yo creo que va a ganar una hoy. Y mira, pensando en Diana, ganó al final a Amarela, entonces... Como que tenía la idea de que iba a ganar una mujer. Así que ganó Amarela, bien merecido. Fue la partida número cuál, la 3, ¿verdad? Ganó ya una Bones, compares, Amarela. Ahora, ¿quién ganará la cuarta, Crick? ¿Tienes tu gallo? Ah, no, es Princess, Princess, Princess. Bueno, Princess murió como top 6, ¿no? A mi chiqui baby, bro. Mi chiqui baby. Top 7 murió. Solamente tiene que aguantar y ya, aguantar y ya. Vamos, vamos, vamos. Tiene que aparecer... La novia de Yankee ganó una partida, ¿eh? Para que Jan se emocione. Porque ya Héctor nos demostró que nos ama ganando. Así que falta que tu novia te demuestre que te ama, bro, ganando, Crick. Claro que sí. Vélez, si estás escuchando esto, tienes que ganar a juro. A juro. Bueno, tiene varias oportunidades. Lo que sí es que tiene que clasificar para mañana si no gana hoy. Exactamente. Lo tiene que clasificar sí o sí, hermano. Si no, me lo va a eliminar. Bueno, clasifican, recuerden, gente, los primeros 10. Y si te pones a pensar, no es tan complicado clasificar, solamente tienes que tener una buena zona y aguantar posición. Si el problema es que tengas la mala zona, ahí es cuando puedes morir. Y puedes hacerte partidas épicas de 5 kills, de 6 kills, pero si no llegas a un buen top, no vas a clasificar. Entonces como que es mejor quedarse en una casita que matar a muchas personas. Pero puede que hagas como compares que ganó con 6 kills de forma épica, o como Bran que casi gana con 7. Pues pueden ganar de maneras distintas. Y aquí todos lo aplaudimos porque ganar no es tan fácil como parece. O sea, ganar es ganar aunque sea con 0 kills. Exactamente. El que gane, pues ganó. GG. O sea, es complicado ganar, pero no es complicado aguantar la zona. A menos que tengas mucha mala suerte. Puedes aguantar con puros top 2, top 3, top 4 y clasificar fácil. Lo que pasa es que te vas a aburrir. Te vas a aburrir mucho. Pero al menos para ir a la final. A mí tampoco, pero al menos para ir a la final, ¿eh? Exacto, ya en la final te desatas, bro, y matas a todo el mundo si quieres. En la final, pues, también buscarías posición y unas cuantas kills, porque clasifica top 1, bueno, gana top 1, top 2 y top 3. Los demás ganan, pues, la participación, pero no se llevan ni un peso, Crick. Y el puesto número 1 son 1.500, el número 2 son 1.000 y el 3 son 500, hermano. Súper jugoso los premios, un total de... como 6.000, creo, puede ser, porque 1.500 en la otra... No, como... Sí, creo que sí son $6,000 en total entre las dos Nahuara All Stars. Una cosa de locos, un torneo muy rapidito, con un premio muy rico, muy sabroso, que viene bien, que no viene mal, esos 1.000, esos 1.500, esos 500. Pues ahí, tú sabes, ¿no? Si alguien quiere, puede participar. Ahí está, como que no viene mal, no te estorba participar en el Nahuara All Stars e intentar ganar un buen premio, o sea... ¿Sabes? Yo veo que hay muchos torneos de 50, de 100, de 200, de 300, que veo muchos jugadores que están aquí jugando ahí. Y este tiene unos premios mucho más grandes y tienen que darlo todo. Y pues no importa si la gente les tira de campers y eso, no. No. Ganar, gente, es ganar. Ganar es ganar. Que aguantar posiciones, porque aquí no importan las kills realmente. No importan las kills. Y mira, quedan... ¿Cuántas partidas has jugado? Tres ya... Quedan 5 partidas y compare sigue top 1 a pesar de morir temprano. Bones también top 2 a pesar de morir casi que de primero. Y la razón fue porque compares, pues, o sea, porque Bones... Simón. O sea, como que no hubo un cambio en la tabla top 1 y top 2 porque ganó a Amarela que estaba abajo y Bones y compares murieron muy rápido. Eso fue lo que pasó. Ahora, veamos qué pasa en el mapa número 4 del día de hoy. Ahora, pondrán el bulla de Amarela el final, yo supongo, y empezará la próxima partida, posiblemente. Así que prepárense. ¿Vimos las replays ya?
Vimos la replay, efectivamente, hermano. Así que mira, aparece aquí, ni siquiera el bulla, de una vez la partida se prendió y mira, Amaya le manda corazones a Epidemic, ¿eh? Y se mete Matilda. No, Matilda, no, déjalos ahí quietos a los Matilda, chicos. Sí. Déjalos quietos a los chicos. ¿Dónde te sentaste? Mira, viste, Amaya fue a seguir a Epidemic, bro. Ay, ña. No, andan juntos, bro. Ña. No. Se prendió, bro. Se prendió. Me gusta, me gusta. Cuando ganan las mujeres y ganan los hombres, siento como cuando estábamos en Brasil. Que ganó Brasil, ganó Latam, ganó Brasil, ganó Latam. Ah, sí. Así. Entonces, los hombres han ganado dos y las mujeres una. Así que vamos, que ganen los mejores. Así, a romper en la próxima partida que va a comenzar en 4, 3, 2, 1 y ya. Se armó, gente. Se armó. Se armó. Vamos que llegamos a los 200.000 likes. Dale, que falta poquitísimo. Poquitísimo. Vamos, vamos. Poquitísimo. Vamos, Krik. Mochilón 17 enfocado, ¿eh? Ojo con Mochilón, ¿eh? Que está top 12. Lo veíamos bien posicionado, pero de repente empezó a bajar. Así que, Mochilón, actívate. Por favor. Ojo, señores. Aquí vemos que está cayendo Mochilón 17 hacia Dimasakti. El Fofogo parece que, hermano, no cayó ni un alma en Clock Tower. ¿Y Antronix? No entró Antronix. Antronix se fue para atrás. Comió a Zona. What the fuck, ¿qué le pasa? ¡Antro! ¡Antro, date la vuelta! No, amigo. No, amigo, Antro. Creo que eso fue lo que le pasó a WhatsApp, loco. Hermano, se muere con papa y después se muere por zona por el bug, hermano. El bug de la... Pero no ha muerto. ¡La bestia! No. No, amigo. Gente, Antoni se murió. Se murió. No. Hermano, ¿dónde se sentó? Vamos, pendiente. Ojito. ¿Dónde se sentó, gente? ¿Dónde se sentó Antronic? Se nos eliminó, bro. Para mí se me fue el internet. Yo no sé qué era, pero estoy aquí quitando tú las del chat. Ojo, que este es Hey Héctor, que casi gana la partida anterior. Y mira, hermano, wow, Diana, es wow. Que Diana ve a uno y lo mata. Diana ve a uno y lo mata. Está on fire. O sea, ha empezado siempre matando. Así que Diana anda, pero loquísima. Pero mira, quedó en la quiebra, quedó muy en la quiebra, bro. Por esa kill, mira sí, cómo quedó. Literal, le dan un beso y la mandan a dormir a Diana, ¿eh? La mandan a dormir, gente, así que cuidado con Diana, que por una kill le puede costar la vida más adelante. Uy, el pedimento también te ha tocado, ¿eh? Sí, porque el chino parece que los está cazando, pero que hay mucha gente ahí en Graveyard. Está Gabotos, está Epidemic y alguien más, ¿eh? Efectivamente está... Hey Héctor. Hey Héctor. Son cuatro ahí... Y Epidemic se muere. ¡No! Lo quiso descansar con pistolita. Ah, es que no tenía otra arma, bro. No tenía otra arma, Krik. El chino no es así. Cálmate, bro. Epidemic se murió y está Amayela para defenderlo, hermano. Que no se metan con el novio. El mejor amigo. Y como quien dice. ¡Ojo, Taco! Acaba de matar a compares. Así que es momento de que Bones pueda posicionarse mejor, ¿eh? Exactamente. Bones, si quiere ganar, gente, tiene que conseguir una buena puntuación en esta partida. Al menos aguantar hasta el final para montarse en el top 1, Donato. Así es, crack. Mira, acaba de empezar la partida y hay 131.000 espectadores. Y Diana le reventó todo a Hey Héctor, gente. Esta partida puede que sea la del pico más alto, yo creo. Porque hay muchos y apenas está empezando. Vamos, pues. Like insano. Vamos. Y todos suscritos. Vamos. Suscríbanse. Ya. Suscríbanse. Diana, que rápido. Ya tiene buen loot, ¿eh? ¡Ojo! Y Mochilón se murió. ¡No! No ¡mi mochila! ¡Mi mochila! Cuidado, The Wick. The Wick, que fue el que mató a Yair. Está Bones con papa, ¿eh? Bones con papa. ¡Uy, Bones! ¡El buen Bones! ¡Uy, ve! ¡Ojo! ¡Uy, la viví! ¡Princes mata a Nino, hermano! Y Bones le mete sendo papazo a The Wick por matar a Yair, hermano. Lo vengó. Lo mandó para su casa el Bones, ¿eh? Lo mandó para su casa el Bones. Cuidadito con esto, bro. Cuidadito con esto. Cuidadito, gente. Cuidadito, Wazowski. Buenísima. Ojo. Vamos. Uy, hermano. Like, gente. Like. Que está insano esto. Está insano, gente. Está insano, pero súper insano. Pero lo que me gusta es que veo nombres de gente que conozco. Está más épico porque en la Náhuara de Sur había muchísimos que no sabía quiénes eran.
Pero ahora aquí, como son influencers, pues los conozco más. Y Windy Gear, que se va eliminado porque Boom le puso el preciso con la UMP de forma épica. Tremenda kill, ¿eh? Tremenda kill. Yo no puedo creer esto, loco. ¿Qué pasó? Como chocó ahí con la casa y la mataron. Hermano, pero fue muy bien por parte de Boom, ¿eh? En vez de usar la SBD, usó fue la UMP. Y Amarela que mata a otro más, ¿eh? Princess contra Amarela. Pero apareció Boom. Apareció Boom. Apareció Boom. Pero Boom falló porque tenía la SBD, hermano. Y Princess se salvó. Tienen que entrar a la zona ahora mismo. Está en zona. Uy, ¿Amarela contra quién? Contra Chino. Contra Chino. Métete pues. Métete pues. No, Amarela. Amarela salió del hueco, hermano. No puede ser. Amarela, le regalaste el bicho al Chino. Se regaló. Y Diana está pegando puro rojo. Que lleva 3 kills, ¿eh? Y no se ha movido de ahí. Ahí está. Solo hay que aguantar la posición. No hace falta moverse mucho. Bravo. Diana, bravo. Diana está jugando de una manera estratégica. Se queda en una zona y ella espera que las kills vengan. Ella no las busca. Qué inteligente está haciendo. Ahí está. Bravo por parte de Diana, que lo está entendiendo todo. Solo hace falta que consiga muy buena posición para ganar con muchos puntos, ¿eh? Y para estar bien arriba. Denuncié muchas tulas. Perfecto, Crick. Perfecto. Mira, bro, ya que yo no estoy aquí, y bueno, es que no, yo estoy castigando, era para ayudarte a denunciar tú las también. Y bueno, Crick, para la próxima, cuando estés viendo un directo mío, te pones ahí con el trabajo de denunciar a tulitas, Crick. ¡Ojo, ojo, ¿eh? Prince que ya se encendió, ¿eh? Prince que ya se encendió. ¡Ojo, mire! Y eso me gusta, eso me gusta, porque dijimos que si ganaba era porque amaba a Jan, ¿eh? ¡Uy! ¡Ay, pero está con bug sniper, bro! Esto puede ser... ¡Uy, mira cómo la busca un sniper! Y Boom anda con dos paredes, ¿eh? Uy, hermano, esto puede ser peligroso, ¿eh? La vio, hermano, la vio. Uy, hermano. Le rushea, hermano. Uy, pero ella anda con... Ella anda con la increíble MP40 nueva. ¡No! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Casi, hermano. Ojo, ¿eh? Se va la novia de Jan eliminada de la partida. La bebé de Yankee se mueve eliminada. Bueno, la mataron, la mataron, la mataron. Sniper, bro, sniper. No, un zipper. Y Diana está loquísima. Diana está loquísima. Cuatro kills de Diana. Cuatro kills de Diana. Está Bones esperando a Vía Drop. Quedan nada más 5 jugadores en esta partida. 145,000 espectadores viendo esta. Una cosa de locos. Dejen el like y suscríbanse. Que faltan menos de 13,000 subs para los 23 millones, gente. ¡Chamos! Insano. Uy. No falta nada, bro. Ya no falta absolutamente nada, loco. No falta nada, mi broski. Y cuidadito que está Boom Zipper en busca de otra kill más. Y está Villa por ahí, ¿eh? Uy, están Villa, todos Villa, en Villa, zona. Villa, Villa, y Tato está a un tiro, ¿eh? Tato está a un tiro. Se baja y lo mata a Diana, ¿eh? No me digas que mata a Diana. Ahí está. Parecía, parecía porque vi como que respiraron mucho, ¿eh? Ojo, gente. Se viene el final de la partida. Diana anda con 5 kills. Lleva 11 kills ya. 11 kills en total, hermano. 11, uff. Y vemos a Boom, que Boom se puede llevar este bulla, Donato. Ojo, que Boom se puede llevar esta partida. What the fuck. Le rompe el carro. Villadrop mata a Bones. Queda nada más Boom sniper, Diana y Villadrop, Ojito, ojo, Crick. Ojo, señores, que vemos allá a Diana bien posicionada en esa roca. Tenemos a Boom Sniper con la SBD. Uy, 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 uy. Uy, hermano, creo que a Boom le hace falta un M60 o algo, A no ser, a no ser. Sí, sí, hermano, le hace falta, es que sí, le hace falta. La SBD es un arma pulsada con defecto. Sí, súper, súper, súper. Le hace falta un M60. SBD, sí, la SBD, gente, es un arma pulsada con defecto. Pues es muy difícil con preciso, yo que se los digo. Y vemos que ahora viene avanzando Villadrop. Diana parece que está avanzando. Cuidado, que Diana puede avanzar. Mira Villadrop. Se acerca al final. Uy. Diana comió mucha zona. Diana comió demasiada zona. Diana comió demasiada zona. Boom contra Diana. Boom contra Diana. Vamos, 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 vamos. ¡Para Diana! ¡Para Diana! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía que Diana iba a ganar! Increíble, 150,000 espectadores viendo esto. Like y suscríbanse todos por el bulla de Diana. Increíble, sin palabras. Yo sabía, yo lo dije, yo veo el futuro. Yo lo presentía. Diana TC ganó la partida número 4 con 6 kills. Espectacular, Jan se quedó mudo. Se quedó, fue inaudito. Inaudito porque Boom lo tenía todo. Boom lo tenía todo, pero lo perdió en un segundo.
No lo puedo creer, hermano. No lo puedo creer. GG Diana. GG Diana que comió zona, pero de una manera increíble. Comió zona como nunca. Y se quedó con el bulla de esa partida. 155 mil espectadores. El pico del directo. Viendo una de las mejores partidas de la Nahuara All Stars. Impresionante. Impresionante. Impresionante, gente. Impresionante. Wow. 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 Gente, hermano, no lo puedo creer, Dios mío. Espectacular, Jan, espectacular. Pero viste que Boom la iba a ganar. Le iba a ganar Boom, la tenía para ganar. Diana lo mató fuera de zona. Diana se quedó a uno de vida. Dios mío, loco. What, lo que hizo Diana. No, te lo juro que estoy flipando, loco. Lo que hizo Diana, gente. Es que lo estaba buscando. Es que yo lo venía diciendo. Lo venía diciendo o no, obvio. Lo decía. O no, bro. Sí, Nahuara. Sí. Nahuara. Yair murió por mina, no te creo. No te creo. Nah, Yair no murió por mina, no murió por mina. Creo que no. Y no sé, pero aquí ponen, esa es la mamá de Free Fire. Ahí está, todos ponen Diana y un par de tulas, ¿eh? No puede. Increíble, hermano. Buenísima, Diana, ponen en el chat. Diana, la rompiste. Espectacular. Gente, voy a buscar agüita para seguir tomando agua porque me estoy quedando sin voz. Yankee, todo tuyo, bebé. Hermano, gente, bueno, vamos a controlar las tulas aquí en el chat. Dios mío, la partida que acabamos de presenciar, gente. De verdad, espectacular, loco. Espectacular, gente. Una partida de locos. Una partida súper, hiper, mega épica, loco. No puedo creer lo que acabamos de presenciar. Lo que hizo Diana al final, porque esta partida parecía ser de Boom. Boom la tenía en las manos, pero Diana se activó y la reventó a todos. Ahí estamos viendo las repeticiones, gente. Vemos como el buen Bones le metió tremendo papazo. ¿A quién fue? No sé si fue a Villadrop, no creo. Pero igual, ahí le metió tremendo papazo uno. Y a ver, ¿cómo están esas dudas en el chat, gente? Cálmense. Bueno, ya se calmaron. Mira, creo que ahí le metió un papazo a The Wick, que fue el que mató a Mochilón, ¿eh? Hermano, mira esto. Mira lo de Windy, loco. Hermano, pero fue porque chocó antes, ¿viste? Por eso. Y casi se escapa. Un segundo más y se escapaba, bro. Por nah, eso. Guara. Bro, ¿por cuántos segundos vas? 10, ¿y tú? 10. No, 34, 35. Voy por 30. Ah, se trabó. Por 38, 39, 40. 41, 42, 43. 42. Sí, sí. Ok, estamos bien. Aquí. Cuando Diana mató al chino, yo dije, mira, esto pinta muy bien, ¿eh? Tenía la posición perfecta, la aguantó, tenía unas cuantas paredes, lo hizo muy bien, gente. ¿Y qué pasó? Que se lo llevó. Cracks, faltan 12.500 subs para los 23 millones. Increíble, loco. What? Mira la vida de Boom. Mira la vida de Diana, sin paredes. Boom con una pared. Aquí. Boom salió por donde no era, tenía que salir por el lado izquierdo. Encima que Boom activó a Cronos, loco. O sea, una jugada muy rara de Boom. Creo que fue los nervios. Fueron nervios. Ahí se vio los nervios y se vio lo contrario por parte de Diana. La tranquilidad de, a pesar de no tener nada, ganar la partida no es fácil, ¿eh? No es fácil y con 6 kills. O sea, una partida perfecta para un modo ráfaga para la Nahuara All Stars en región Norteamérica. Espectacular. Tremenda partida, mano. De mis partidas favoritas y más porque mostraron muchas kills. O sea, mostraron como Diana mató a muchos jugadores. Así que estuvo muy bien. Como dejó a Villadrop a un tiro y comió zona y Villadrop se murió solo. Eso fue también clave porque Villadrop iba a subir y le iba a picotear porque ahí andaba sin paredes. Gente, la gente apoyaba mucho a Diana y Diana les demostró que está durísima, es verdad. Jan apareció, hermano. Gente, prepárense porque ahora se viene la partida. ¿Cuál? ¿La quinta? La quinta, hermano, la quinta. La quinta partida se va a venir. Diana es una dura, ponen NE Diana. Uy, pues estaría bueno, estaría bueno NE Diana, Ojo que está por ahí. Ojo, NE Diana. Mira, ponen aquí, Luelin pone, denuncié muchas tulas, salúdame. Hola, Crick. Gracias por denunciar tulas, de verdad, lo aprecio un montón. Denuncien todas las tulas que aparezcan, Para que no aparezca más en el chat, porque el chat no me gusta que aparezcan tulas por ahí por todos lados. Uy, no, ¿qué puede ser? Y no puede ser, hermano. Habla bien, Boom. ¿Por qué? Pero Boom no está... ¿Se le escucha la voz a Boom o qué? Estoy jugando con Yankee.
Dicen que se murió Yair por mina, bro. Yair no murió por mina, loco, ni en pedo. A ver. Yo quiero revisar, bro. Yo voy a revisar y te aviso. No, estoy aquí revisando, a ver. ¿Cuánto duró Yair en la partida? No sé, bro, pero estoy viendo aquí, a ver. Ya te aviso si se murió por mina o no, bro. A ver. No, se murió por mina, sí, a ver. No, lo mató de Wick. Lo mató de Wick, hermano. Lo mató de Wick. ¡No! No sé qué dijo, pero no dijo algo bueno, ¿eh? No, pero no lo pongas en altavoz. Increíble. Diana TC, top 1 con 2010 puntos. Bones, top 2. A pesar de que no le ha ido tan bien en las últimas partidas. Mira, top 12. O sea, a lo mejor sí le ha ido bien y no lo hemos visto. En la última tal vez le fue bien, pero no lo vi. Boom Sniper, top 3. Se metió al top 3. Compares, top 4. Viadrop, top 5. El Chino, top 6. Padino, top 7. Amaela, top 8. Nino, top 9. Y Héctor, top 10. Y por el lado de al lado son los que están por ahora descalificados de la Naguara All-Star. Por ahora, pero que pueden clasificar todavía. Gabotox, Tato, Princess, Yair, Epidemic, The Wick, Matilda, Antronix, WhatsApp y Windy Girk. Antronix que no está contando prácticamente porque es que ha tenido problemas, parece. Y WhatsApp también porque una también se murió eliminado. Súper raro, pero bueno, Krik, no sé por qué. Pero esperemos que todo salga bien. Esperemos que ya tengan todo arreglado y que no pase nada extraño. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí presente, gente. Hay que dejar el like y suscribirse porque estamos cerquita. Estamos súper, súper cerquita. Voy a revisar cuántos somos, Voy a revisar cuántos subs somos ahora mismo. Voy a chequearlo aquí bien fast, bien rápido. Ojito. Somos... ¡Hala! Faltan 11.000. Faltan 11.000 subs para los 23 millones. Faltan 11.000 subs para los 23 millones, loco. Ay, Dios mío. Ahí está. Mapa 1, Bones. Mapa 2, Compares. Mapa 3, Amarela. Y mapa 4, Diana, gente. Durísimas. Me gusta ver esto así. Me gusta ver esto así. Y quiero que sigan rompiendo todos. Rompiendo fuerte. Y el que le está yendo muy mal, le deseo lo mejor y que le vaya bien en esta partida. La motivación que le hace falta te la doy, chamo. ¡Pam! Te la transmito. Y cuidadito porque vamos a ver ahora probablemente la partida. Efectivamente. Se prendió. Se prendió. Arrancó. Faltan 8.000 likes para los 200.000. 8.000 likes para los 200.000, gente. De una. Like insano, gente. Y se viene. Estoy contento. Por el apoyo, estoy contento. Por los likes, estoy contento por las partidas. Estoy contento porque estamos a punto de llegar a los 23 millones. Estoy contento porque estamos bien, tenemos salud. Fuimos al gimnasio hoy, estoy contento. Porque la vamos a seguir rompiendo. Y me quedo sin voz, Erupté, me desmuteo. Volví. Vamos, Krik. Volví. Soy yo, la arrancas tú porque eres la bestia, hermano. La bestia. Pongo música épica mientras ella narra el primer pedazo de la partida, Ojo, Pendiente. Ojo. Diana y Amarela, Bueno, si va a trabajo, yo lo narro. Diana volvió Yankee. Mira, la ganadora de la partida. La ganadora de la partida va cayendo contra Amarela. En Capetown también cae Compares y también cae Tato. Vemos que Bones cayó con Mochilón en Keratón. Y ahí me parece que no hay mucho loot, Donato. ¿Qué opinas tú? En Keratón, pues no va a haber mucho loot a menos que maten a uno de esos dos y se pueda ir para otro lado. Pero si se quedan ahí, pues se van a matar a puños, Y cuidado que Héctor está muy mal, Hey Héctor, porque después se confunde. Bueno, Héctor y Héctorino. Princess está también sin nada. Uy, también está sin nada. Uy, ahí agarró una grosa, hermano. Me parece que la van a buscar, me parece. ¿Quién es? Uy, ahí Héctor. No la puede buscar. Héctor está literalmente a un tiro. No, lo que te dije, bro. Se mataba uno, a juro.
A Juro se mataba uno ahí y Bones pues consiguió la primera arma porque yo creo que Jair no tenía nada, ¿eh? Exactamente, yo te dije que en esa zona es muy difícil, hermano. ¿Un chino contra Matilda? ¡Hala! ¡Naguara! Le saltó. Lo vi insano a la hora de correr porque andaba con Cronos, bro. Salió mandado de una manera y le partió todo y Antonio otra vez eliminado. Tendrá un problema que no sé cuál será, pero parece que entra a las partidas, más se elimina solo. Entonces no entiendo, Crick. Es muy raro, ¿eh? Es muy raro eso. Muy raro de parte de Antronix, señor, de lo que le está pasando. Y ni siquiera lo ha informado ni nada, ¿eh? Ni siquiera hay información, pero mi Epidemic está por aquí. Está en la parte derecha de la tabla, así que está descalificado por ahora. A no ser que empiece a pararse de manos a partir de ya. O sea, a partir de ya. Pero a partir de ya, Crick. O sea, tiene que hacerlo ahora y mira, no. No. Compare, se encontró a Tato tocado y... Y Hey Hector mató a WhatsApp. No, ¿por qué le hacía tanto emote? Hey Hector mató a dos ya. Creo que Hey Hector anda con la AW y con el personaje que da más potencia, hermano. Seguramente, hermano, seguramente. ¡No! ¡Y a Marila mata a Diana! Hermano, de matar a la ganadora de la partida anterior, gente. Como pueden ver, no hay nada escrito en este torneo, no hay nada dicho todavía. Y Amarela mandó para su casa a la crack de Viana TC. Pero se han enfrentado como tres veces ya. Y creo que van una a una o dos a una, ¿eh? Se han enfrentado un montón de veces, señores. Vemos allá al compadre que está por las afueras de Kratón. Este es Kratón, ¿verdad? Creo que sí. Y está llegando a donde Amarela, ¿eh? Cuidado, Krieg, ¿eh? Ojo. Uy, cuidado, señores. Esto puede ser compares contra Amarela. Creo que Keratón es... No es Capetown. Es Capetown. Uy, creo que sí, cuidado, ahí de nuevo. Otra vez, hermano. Parece uy, que uy, se van por las mismas rutas y se consiguen siempre los mismos, bro. Uy, Bere que necesita puntuar, hermano. Bere necesita subir de posición. Está a punto de entrar en la tabla de los clasificados, ¿eh? Bones, ojo, que está ahí cerca también. Ojito. Ojito, piojito. Gente, like. Faltan 4.000 likes para los 200.000 likes en menos de 1 hora y 40. ¡Vamos! ¡A la bestia! Y Prince puede aprovechar, ¿eh? Prince puede aprovechar, pero Boom quiere subir. Boom seguramente va a subir a la casa, hermano. Ojo. Te lo estoy diciendo, Boom quiere subir, hermano. Tiene ganas de subir. Pero Boom la vio. Efectivamente, y se queda en la parte de abajo de la casa. Y vemos a Bones contra Prince, contra Boom Sniper. Uy, señores, esto es un enfrentamiento épico. Un enfrentamiento muy épico, como lo dice Yankee. Parece que se mutió. Y cuidado, cuidado que Bones está por ahí. Y Villadrop le partió la cabeza a Hey Hector, que había llevado dos kills con Franco, Le cayó el karma instantáneo porque él mató a dos con Franco, chamo. Ay, le loco. Le cayó el peso de la ley, hermano. Cuidado, Cuidadito, dijo Monchito. Está más que solo ahí, hermano, en pick. Pero si baja, se puede encontrar el fofogo, ¿yo? Mira, yo creo que tienes mucha razón y Princess ahí la puede aguantar perfectamente porque de ahí no la saca nadie. Ah, hermano, no la sacas nadie. Con que no se descuide. Tiene una pared en el balcón que no ha agarrado, loco. ¿Ves? Si te das cuenta, ¿la estás viendo? Eso es una pared, no creo, Una pared, hermano. Yo no sé, pero... ¡No, hermano! Amarela que anda insanísima. ¡Pero insanísima! Uy, le pegan a Bones. Cuidadito con esto. Ay, tengo miedo. No sé qué vaya a pasar. Nada, vemos a un sniper ahí abajo. Prince que está en la parte de arriba. El buen Bones está cubierto. Y Gabotox está avanzando poco a poco. Vemos a Nino contra compadre. No sé quién está peor, Bueno, llegaron a zona ahí en a justo. Pero creo que Nino está peor. Tiene que irse de una vez. Y hay gente arriba esperándolo, creo. Ay, Nino. Sí. Pero tiene un carro, Uy. The Wick acaba de ser eliminado a manos del chino. Bones lo mató Gabotox. Y cuidado porque está con pares vivo y también Booms. Booms. Está Booms, Está Booms. Ya denuncié muchas tulas. Gracias, Gabriel Crick. Uy, hermano. Bueno, independientemente ya de lo que pasa aquí, estas son personas que están sumando gran cantidad de puntos, señores. Así que eso está muy bien. Y Boom, que tiene muy buena posición, está creo que top 3 y está vivo. Mira cómo sabe que está Princess ahí, Creo que con una granada, con una granada la puede matar, bro, pero no tiene, No tiene granada. Y el chino está arriba también, El chino está arriba, hermano. Esto puede ser para cualquiera de los tres. Yo creo que Boom puede lanzarse de una para abajo. No. Nino mató a compares. Nino desde arriba mató a compares. O sea que compares está muy mal ahora y creo que Nino puede llegar a la zona tranquilo. No lo sé. Uy, no sé yo, porque a Nino lo estaba esperando gente del otro lado del puente, acuérdate. Y rimó perfectamente, Crick. Y está el que estaba esperando a Nino. Ya llegó a zona, mira. Es el 18. Entonces Nino va a llegar de último a zona. ¡Ojo que Prince mató a un sniper, hermano!
La revancha, Jan, la revancha, fue la revancha. Villa Drop, que le mete dos francazos seguidos a tu padrino en el carro. El chino mató a Princess con la SBD. Cuidado, Villa Drop, Cuidado, Villa Drop. Ojo, señores. Ojo, no comas, señores. Que no comas zona, que no comas zona. No, para arriba no. Para arriba no. Para arriba. No, 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 no. La hizo. Uy, no tiene. Amarela. Y lo mató a Botox. Ojo, Que Amarela está jugando muy, muy bien, loco. Amarela está a otro nivel, señores. Amarela está hoy rompiéndola, la verdad. Ajá, me está impactando porque yo no la había visto allá jugar nunca. Pero mira, está rompiendo fuerte. Creo, crack. ¿Cómo? Uy, no la salamos, bro. Mira cómo se para. Cuidado, que Nino puede que la gane. Lo lleva buscando desde hace rato. Desde hace rato. Like y suscríbanse. Final de partida, gente. Final de partida. Y también el chino. El chino la busca. ¡Oh! Le parte la cabeza. Y cuidado que la puede ganar el chino, Jan. La puede ganar el chino, la puede ganar Nino. Dos del Real G4Life contra Amarela. Uy, hermano, están dejando el honor del clan en lo alto del Con esa aquí. Posición del chino la hace, solamente toca esperar, Lo mismo que hizo Amarela en la que ganó. Solamente espera. Así es, hermano. Ojo, Uy, hermano, se va a acabar, gente, en un segundo. Se va a acabar esto en un segundo. No sé qué vaya a suceder, señores. No sé qué vaya a suceder. Cuidadito. Hermano. ¡Oh! Hermano. Duelo de Real G4Life. El duelo insano, El duelo insano. El duelo insano. Y casi, casi Nino se la lleva. ¿Es un bulla de quién, hermano? ¿Es un bulla de quién, hermano? ¡Del chino! Tremendo bulla. Tremendo bulla. Lo que les dije. Le están jugando en la cuenta mala. No, crack. Deja tranquilo. No digas esas cosas. 150.000 espectadores vieron esa partida épica, cracks. Faltan 11.600 subs. 11.600 subs para los 23 millones. Espectacular. Se puede llegar hoy, hermano. Yo digo que se llega hoy a los 23 millones, Donato. Se llega. Si la gente se motiva, llegamos. Porque veo que hay 150.000 espectadores estables al final de cada partida. Veo que hay una cantidad de like que sube sin parar. Y veo un comentarista como Yankee rompiéndola. Vamos. Que esta partida, hermano, la verdad, las partidas, no te voy a mentir, bro. Discúlpeme todos los de sur, pero las partidas de norte están mucho más picantes, bro. Mira, no sé si es que están más picantes, pero se siente más la emoción porque conocemos a cada uno de los jugadores, hermano. Exacto, pero... Y no están campeando tanto. O sea, como que están jugando como que si fuera una partida de clásico, sin premio, sin nada, y están matando fuerte. Fuerte. Y me gusta. Lo que no me gustó fue el top 20 de Jair. Eso es lo que no me gustó. Eso te iba a decir. Eso fue lo único, Jan. Lo único que no me gustó de todo. Uf, no, hermano. Gente, bulla del chino RB. La gente lo ponía muchísimo en el chat al principio del directo. Ahí está. Se lo llevó. Si ven que se la haga en stream o algo, crack, actualicen la página y pongan un like y suscríbanse. Ahí está. Gente, mira. Aprovecho para hacer spam aquí, que somos 131.000 viendo esto. Cuando acabe el directo, me gustaría que todos entraran al primer link que está en la descripción, que es el de Vota por mí en los Kids Choice Awards, hermano. Si yo gano ese premio, o mejor dicho, si ganamos ese premio, haré un sorteo de $5,000, que son 500.000 diamantes, medio millón de diamantes para muchos subs, o sea, repartidos entre muchos subs, ¿saben? Lo que hay que hacer es meterse al link, votar por mí en la categoría de influencer latino. Y si quieres votar por mí otra vez, como se hacía antes, debes votar por los demás en las otras categorías. Y una vez que votes por las 23 categorías, puedes votar otra vez y vuelves a votar por mí. Se acabó el spam, veamos las replays. Eso fue rápido, fue muy rápido. Si ganamos ese premio, hermano, what the fuck, hermano. What the fuck, serían dos, Serían dos, hermano, serían dos. Mira, yo siento que Nino puede ganar la partida que viene. Lo he visto por ahí pegando duro. Ha tenido mala suerte, por ejemplo. Tuvo mala suerte aquí, que estaba muy arriba. A pesar de matar a Amarela de forma épica, estaba muy arriba. No se cerraba arriba. El chino estaba abajo e hizo lo que hay que hacer. Aguantar, esperar que se regalen y listo. Súper fácil. Ojo, que Nino pudo haberlo matado, pero con un milagro, porque es que estaba encima el chino con una SBD épica, una SBD insana, así que pues normal. Ahora, veamos aquí lo que pasa, Aquí fue con Cronos. Duelo de Cronos y parece que a Amarela se le puso el Crono mal. Salió por arriba y la mataron.
como que me arden los labios, crack, y me cayó un poquito de agua aquí a propósito. No sé por qué me arden los labios, ¿eh? Ayer me ardían y hoy también me arden las partes de arriba nada más. Pero el clima está normal, ¿no? O sea, no veo frío ni calor, entonces no sé qué está pasando, pero quiero echarme una cremita para los labios porque no me gusta que me arda. Así que eso, gente. Like Insano, hermanos. Tremenda partida del chino. Somos 123 mil espectadores. Voten por mí, ya saben. He votado como 70 veces. Muchísimas gracias, Sogre, por votar por mí. De verdad, muchísimas gracias. Lo aprecio un montón. El que vote por mí, que ponga en el chat, yo voté por ti. ¿Sí? Ahora, gente, los subs no se actualizan, pero deben faltar, uy, faltan 9600 subs. Gente, 9600 subs para los 23 millones. 9600 subs para los 23 millones. ¿Se llega o no se llega? Somos 123 mil espectadores constantes. Estoy aquí reventando y bloqueando todas esas tulas. Cambio de meta de likes, ponemos la nueva. La nueva es de 250 mil, hermanos. Es la nueva, la más potente. Le damos ahí, que se ponga de una vez. Y va a arrancar pronto, ¿eh? Veremos el mapa que sigue y después arranca la partida. Así funciona, así que ya saben, gente. Ya va a empezar, calma, ¿eh? Calma. Ojo, ojo, ojo. Ahí está. Yo voté, yo voté, yo voté, yo voté. Mucha gente votó por mí. Muchísimas gracias, crack. Lo aprecio un montón. Si ganamos, la vamos a romper. Veo que demasiados ponen yo voté por ti. Gente, real, si 120 mil personas votan por mí ahora mismo, la página se debe caer. Y si esas 120 mil personas votan dos veces, serían 240 mil votos en un minuto. Y si lo multiplicamos por 10, serían 1.020.000 votos. 1.200.000 votos. Imagínense. 1.200.000 votos en un momentito. La página se cae y me dan el premio de una vez. No sé, no sé ya, no sé yo. Está complicado. Estoy compitiendo con gente pesada. Ojo, El chino está top 1. Casi que empatado con Bones. Casi, Diana top 3. Viadrop top 4. Padrino top 5. Boom Sniper top 6. Amaela top 7, que parece que subió. Compares top 8. El Nino top 9. Gabotos top 10. Y está por el lado derecho los que no han clasificado, hermano. Prince, que está a punto. Héctor, que está a punto también. Tato, Epidemic, The Week, Yair, Matilda, WhatsApp y Anthony, que no está jugando. Y Windy, que le está yendo muy mal. Esperemos que en esta le vaya muy bien. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Yo di mi fuerza, yo dije, en esta partida ganará el que no pudo ganar. ¡Pam! ¿Y ganó el chino? ¿O lo dije después que terminó la partida? No lo sé. ¿Por qué siempre lo cierro? Se me olvida. ¿Ustedes creen que ganemos el premio? ¿Ustedes creen que ganemos el premio? ¿Creen o no creen, cracks? Faltan 8.900 subs. 8.900 subs para los 23 millones. Ya la partida va a empezar. Yo voté por ti, yo voté por ti 10 veces, yo voté por ti 30 veces, 25 veces. Yo puse el directo en la TV y estoy votando en la computadora. ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! Yo voto por ti todos los días 30 veces. Yo voté 99 veces por ti. ¿Cómo? Yo he votado 127 veces por ti. Solo pude votar 1000 veces, no se puede más. Ya lo intenté. ¡A la bestia! Los subs están votando por mí. Gracias, gente. Gracias, gente. Gracias. Gracias, gente. Vamos a lograrlo. Vamos a lograrlo. Yo confío. Yo confío en nosotros. Vamos a lograrlo. Lo vamos a lograr, gente. Lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr y va a comenzar la próxima partida. Ya va a arrancar, prepárense. Prepárense que se viene. Prepárense que se viene. Se acerca el momento. Va a empezar la próxima partida. Yo lo sé. Me lo dicen por el pinganillo. Por el pinganillo me lo dicen, gente. Está a punto porque ahora o ponen los mapas o ponen el bulla otra vez del chino y arranca. Lo mismo que está pasando va a pasar ahorita, gente. Muchísimas gracias porque con este en vivo hicimos 1.100.000 visitas en una hora. De verdad, muchísimas gracias, gente, por estar presente aquí apoyándome a mí,
apoyando a los youtubers favoritos, votando por mí en los Kid Choice Awards, dejando el like y suscribiéndose. De verdad, lo aprecio demasiado, gente. Vamos. Mira, no he dejado de hablar. Dije que le iba a dar todo. Lo estoy dando todo. Y mañana es el segundo día. Así que prepárense. Mañana es el segundo día espectacular. Quiero que todos estén activos, pendientes pero calientes. Y pues nada, debe estar faltando muy poquito. Demasiado poquito para que arranque. Así que tomo agua. Y mientras tomo agua, va a cambiar esto. Vean. Y pues no cambió. Y pues no cambió. Parece que está tardando más. Esta parece que está tardando más, ¿eh? Parece que está tardando más. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. Se prendió. Que falta poquito. Que falta poquito. Dale. Dale, que falta poquito. Que está a punto de empezar. Con calma, ¿eh? Solamente esperen. Solamente esperen. Que va a arrancar. Vamos, que faltan poquísimos subs. Todo el mundo que se suscriba ahora mismo. Y déjenle el botón dale para llegar a la meta de 250, que la tengo aquí arriba. Sé que me veo chiquito porque me dijeron: Donato, ponte más chiquito porque está tapando todo. Y me puse chiquitito. Me puedo poner más chiquito todavía, pero creo que sería demasiado y no me verían. Yo sé que no les importa, yo sé que no quieren verme. Yo sé, se viene. Se viene. Ahora, los mapas. Primero Bones, segundo compares Amarela, Diana y el Chino. Faltan tres partidas más. Y yo creo que está a punto de empezar. Yo creo que ya están en el avión. No, mentira, en el lobby, en el lobby, en el lobby. Efectivamente, efectivamente. Lo dije, lo dije. El Chino RB, ganador de la partida. Diana, la jugadora más dura de la Naguara All Stars. Y también Amarela, ¿eh? Y también Amarela. Cuidado con esa dupla, ¿eh? Esa dupla se ve que pega duro. Esa dupla se ve que pega duro. Krik. 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 Hermano, un dúo de Amarela y Diana estaría bueno, ¿eh? Estaría insano, yo creo. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Una escuadra, Diana, Amarela, tú y yo. Uf, puro rojo, ¿eh? Puro rojo y amarillo, yo, bro. No, Krik, mira, puro rojo y yo amarillo, Krik, ¿sabes? Krik, no te hagas el humilde, amigo. Mira, bro, escucha, voy a pedir un chaguarón al plato, ¿quieres? Sí, bro, ¿está abierto? Sí, hermano. Hermano, ¿de pollo o de carne, Krik? No, uno de pollo y uno de carne y nos compartimos, hermano. Dale, dale, pide uno de pollo y uno de carne y compartimos entonces. Claro, amigo. Dale, 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 listo, listo, listo. Pero, ¿cuándo cierran? Porque faltan tres partidas, amigo. Krik. A ver, ya las pedí y cuando llegue yo lo busco, ¿no? No, no, pero digo para que no se enfríen. Krik. Hermano, es que no sé, no hice la hora que cierra. Entonces ayer eran las 10 y cerró. O sea, no estaba bien. Sí, o sea, mejor prevenir que lamentar, bro. Mejor prevenir esas chaguarmas al plato que lamentar no comerla. ¡Ay! ¡Qué 360! Le pegó un sniper al Chino, el ganador de la partida anterior, ¿eh? ¿Lo viste? ¿Por qué minuto vas? Luke acaba de pegar un zipper, gente. Voy por el minuto 6, ¿tú? Naguara, 1 con 13, 14, 15, 16. Con razón, digo, porque ya no celebró esa kill insana. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Es que yo ando en otro planeta, amigo. 26, en el año 5000. 30, 31, 32, 33. Dale, dale, que te estoy esperando, te estoy esperando. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Vas por un segundito menos, creo, todavía, ¿eh? 45, 46, 47. ¿Ves? Ojo, 48, 49. No, voy por 51, 52, 53. Uy, 53, hermano. 54, ahí está, ahí está. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Hermano, ya anda Hey Héctor con una doble, ¿eh? Cuidadito. Dijo Monchito. Cracks. Ya estamos aquí en una partidita con Donatello. Hermano, pendiente, ¿eh? Pendiente. Música épica. Compares que se va por parte de Villadrop. Ojito, piojito, Windy Gear, que dije que tiene que ganar, Tiene que ganar Windy, Ojo. Ojito, claro. Se parece mucho a quien hay. Se parece mucho, eso es lo que iba a decir. Dije, what the fuck, pero en mi mente lo pensé. Gente, gente. Mochilón contra Boom. Mochilón contra Boom. Gente, faltan 8000 subs.
Gente, hoy se llega, Donato, hoy se llega. Yo confío. Amén, 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 amén. Y la chavala al plato para terminar el día. Uy, uy, uy. Yo, bueno, yo la verdad lo estaré empezando, bro, porque apenas me termines de chaguarme el plato, no sabes cómo voy a aprender. Hermano, a María le partió la cabeza a Hey Héctor. Ya le ha ganado dos veces en cada combate, hermano. Amarela, hermano, Amarela anda insana, pero un nivel extremo. Ojo que Mochilón anda contra un sniper. Duelo de preciso en mira, Donato. Una granadita y no sabes cómo se la comen. Boom, ¿eh? Pero Mochilón le está haciendo la del bot. ¡Ojo, Mochilón! ¡Ay, oh, casi, oh, hermano! Le metió un francazo y ahí lo mataba, ¿eh? Le metió un francazo y lo mataba, hermano. ¿Y ahí tenía Franco? Y ahí tenía Franco, hermano. ¡Oh, hermano! ¿Dónde sentó el Mochilón? Hermano, ojo, ¿eh? Diana contra Nino otra vez. Ojo, señores, este es un enfrentamiento que ya estamos acostumbrados a ver prácticamente, ¿eh? En esta jornada ya de hoy. Uh-huh. Y Villadro contra Amarela. Villadro contra Amarela, señores. Amarela que está a un nivel extremo. Hoy la está rompiendo demasiado. Cuidadito con eso, que Amarela puede ser que el día de hoy sorprenda al mundo con sus habilidades. Que yo, la verdad, nunca la había visto jugar. Estoy contigo, Nato. Nunca la había visto jugar y hoy me está sorprendiendo. Y pues, si decían que pegaba puro amarillo, pues yo veo puro rojo, ¿eh? Lo veo puro rojo, ¿eh? Y si pega amarillo, pues está clasificando. ¿Qué quieres que te diga, bro? Así es. Y Nino que tiene un carro y otra vez Diana se le va a meter por atrás, loco. Ay, hermano, no sabes cómo Diana le va a hacer un croquis a Nino ahí. Diana creo que va a esperar que se monte en el carro, ¿eh? Uy, uy, uy. Vemos a Diana contra Nino. Nino se tiene que ir en el carro. Nino ya vio a Diana, pero Diana lo está precisando. No, y pegado. No, no, no lo ha visto, no lo ha visto, no lo ha visto. No lo ha visto, no lo ha visto, no lo ha visto. Nino, se nos va a caer, gente. Se nos puede caer, Nino, Nino, Nino. Y si pone una pared, se la consume el carro, ¿eh? Si pone una pared, se la consume el carro. ¡Tiene que ir rápido! ¡No! Y le va a hacer emote. Y le hace emote. El Nino, gente, no puede ser lo que acaba de el Noni, amigo. El Noni. Riel, ¿no? Ojo, hermano. Es que ya hacía falta porque es que se habían enfrentado y Diana le agarró por la espalda, ¿eh? Y le levantó la mira, ¿eh? Uy, Boom Zipper acaba de matar a tu padrino, lo acaba de mandar para su casa. Señores, que Boom está reventando. Necesitamos ver a este Boom. Pues ya lo tenemos aquí. Y me parece que a Nino se le cierra la zona en el puente y tiene que avanzar rápido, hermano, porque ahí donde está, está en una mala posición. Gamo Toxic acaba de matar a un sniper que yo dije se activó. Pues me lo apagaron. Creo que lo salí, Donato. No lo sé, pero Windy estaba looteando a uno ahí y pues... Sí. De Wick le y acaba puede, de partir. Puede que muera. Alguien más murió y no me di cuenta, ¿eh? De Wick le acaba de partir la cabeza, bro. Y De Wick puso dos paredes porque está muy mal ahí. Se va a curar en la cara de Gabotox, creo que es. El que es número 18 puede ser. Y tal vez no, creo que es Amarela. Villarope está abajo, Epidemix arriba. Gabotox también, Tato también. Creo que Boom murió, ¿eh? No, Boom es el 13. Boom murió, Donato. No, es Prince, la 13, hermano. Cuidado, ¿eh? Nahuara. La va a buscar. Uy, Bere. Igual creo que Bere ya está entrando a la... Uy, Bere. No Bere, la Bere no está entrando todavía, bro. No está entrando, sí, es verdad. Bere no está entrando. Bere está en zona de descenso. Pero vemos que Epidemic está muriendo. Y mientras más mueran, esto es alegría para Bere. Porque Bere está sumando puntuaciones y no sabe que Villadrop está allá abajo. Me parece. No me la contés. No sabe que está Villadrop. Sí sabe, Nahuara. Con esa tremenda pared. Si no sabe, hermano. Uy, sí, es verdad. Y sabe tanto que se metió en la casita espectacular. Esto puede ser de cualquiera. De cualquiera. Pero de Nino lo dudo, hermano. Tiene que hacerlo perfecto porque está nadando ya. Uy, hermano. Nino que tenía todas paredes con el carro. No. Iba a comer demasiada zona, loco. Demasiado. No, pero antes de matar a Diana. Sí. Llegaba. Hermano, Nino va a llegar por el agua. Nadie se la va a esperar. Pero si lo ven, no sabes cómo lo van a matar, hermano. Creo que lo vieron, ¿eh? Creo que Villadrop lo va a ver, ¿eh? ¡Denino eliminado! ¡Se murió por la zona, loco! ¡Villadrop! ¡Casi le mete un francazo! The Wick mata a Tato. Está Princess Jan, ¿eh? Princess Amarela, Tato y Villadrop. Uy, déjame este final a mí, señores. Atención, vemos ahí The Wick. Ah, no. Vemos Amarela. Wick, Amarela, Princess y Villadrop. Uy, señores. Me emociono porque si mi chiquistriquis gana, gente, me voy a poner feliz. ¿Y se va a cerrar en dónde? ¿Arriba o abajo? ¿Arriba o abajo? Pues la verdad no lo sé. Pero ¡no! Acaba de matar a The Wick. Amarela, dice como Epidemic. Amarela, hermano. Amarela. Y gente, cuidado que es Villadrop contra Bere. Amarela contra Villadrop. Uy, puede pasar de todo. Un segundo voy a de Amarela y me quedo loco, ¿eh?
uy, un segundo bulla amarela y me quedo pero ultra mega crazy. Uy. 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 Que parece que Amarela vio a Villadrop y le apuntó con el la SBD. Uy, hermano. ¿Se va a cerrar arriba o abajo, en el medio o en dónde? Cierra arriba, cierra súper arriba, hermano. Súper arriba. No sabes cómo va a cerrar arriba. ¡Hermano! ¡Oh! ¡Hermano! Prince la puede hacer, hermano. Uy, uy. No lo vio, no lo vio. Amarela la está buscando. Amarela decidió bajar. ¡No, no pises! ¡Mire, qué hiciste! ¡Mire! ¿Qué hizo? ¡Uy! Se la hace, se la hace, se la hace, Jan, se la hace. ¡Ay! ¡Ah! ¡Casi! Y Amarela se lleva el segundo bulla. El segundo bullo. El segundo bullo, amigo. Gente. No, 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 no. Primera vez que la veo jugando y estoy flipando, ¿eh? Estoy flipando. O sea, tiene ya dos bullas. Dos bullas. Increíble. Gente. Hermano, what? Cuatro kills de Amarela. Prince con ese top 2 puede sumar y meterse en la parte izquierda de la tabla. Yo sé que sí. Villadrop top 3. The Whip de cuarto. Y por ahí vemos la parte derecha donde están los que murieron prácticamente que muy rápido y de primero. Porque aparece ahí Mochilón, aparece ahí Héctor, aparece por ahí Compares. Y creo que al final está Antronix, WhatsApp y no sé quién más, ¿eh? Pero Antro, no sé qué tiene. Pero ya creo que no está participando porque está muriendo muy rápido. Ah, no, no. ¿Cuándo murió Antronix? ¿Antronix jugó esta partida? ¿Esta sí la jugó? El que murió, el que... ¿Ni entró? El que murió primero fue el chino, gente. El chino murió primero. Antronix no entró. Qué raro, ¿qué habrá pasado? O sea, el internet, loco. Uy, no, cuidado con el internet, amigo. No me digas eso. Bueno, no tenemos pues ninguna información sobre lo que pasó con Antronix. Voy a meterme en mi teléfono a ver si consigo algo. Bueno, me puedo meter sobre aquí. Sobre Antronix no hay nada, hermano. O sea, Antronix está completamente desaparecido. Pero lo vimos muriendo dos veces y no sé qué está pasando, a ver. Súper desaparecido está el buen Antronix. Increíble. Pero increíble las dos partidas ganadas de Amarela, gente. Todos pongan Amarela en el chat, todos pongan GG. Todos pongan corazones amarillos en el chat por Amarela. Tremendo, tremendo lo que hizo. Tremendo lo que hizo. Un segundo abullo. A concha. Un segundo abullo. Un segundo abullo, hermano. Un segundo abullo. Hermano, no puede ser, bro. No se escucha, pone. No se escucha, bro. ¿Edita? ¿Hola? Yo te escucho. ¿Chamos? Yo te escucho. Debe ser un troleo, pero voy a revisar, bro. Tremendo lo que hizo. Tremendo lo que hizo. Troleado. Me trolearon, gente, lo sé. Es que habían como 10 comentarios así. Hermano, ¿qué piensas de la próxima partida? ¿Qué crees que va a pasar, bro? Faltan dos más, ¿eh? Yo creo que Vélez la va a buscar y la va a conseguir, hermano. Yo confío, confío. Mira, recordemos que dijimos, si Vélez gana es porque ama a Jan, si no... No lo ama, Crick. Eso es un golpe bajo, cuidado con eso, hermano. Hermano, voy a orinar súper rápido, así que rompe la Crick con las replays. Y bueno, gente, ya estamos aquí entrando a las replays. Les recuerdo que me pueden seguir. Ah, se imagina, gente, así spam. Vemos que está cayendo el chino, que si no mal recuerdo, fue el primero en ser eliminado por parte de Boom. Ahí agarró una MP40. Y Boom creo que también tenía una MP40 o una UMP, si no me acuerdo. ¡Ojo! ¿Qué arma tenía Boom? A ver, ¿qué arma tenía Boom? ¿Qué arma tenía Boom? MP40, duelo de MP40 y el chino le pegó fuerte y dejó tocado, muy tocado a Boom. Pero Boom logró zafarse de esa. Boom se hizo varias kills en esta partida. Vemos que ahí está el enfrentamiento de Nino contra Diana. La verdad, Diana, que trató de espaldearlo, pero Nino la hizo de rechupete. Cuando vio que Diana se asomó, le levantó la mira de una manera insana. O sea, activó el Krone y ¡pam! En la cabeza, vean aquí. ¡Hola! ¡Pam! Paló, Diana, nos vemos. Vemos que Nino ahí repuntó por fin porque no le estaba yendo muy bien y Diana ya lo tenía de hijo al Nino. Yo me llevo bien con Nino, antes que digan algo. Vemos que ahí Amarela le vuela la cabeza a Villadrop. Pues Bere me informa que no tenía paredes y por eso se metió por atrás a luchar a Villadrop. Vemos que Amarela tenía toda la altura, tenía toda la cobertura también porque tenía la zona ahí. Y Bere pues consiguió dos paredes, las gastó, activó a Cronos y vemos que Amarela aquí le da el tiro final
y Bere termina cayendo. Princess X, y esta partida es el segundo bulla. Hermano, te lo juro que lo digo sin intención, es el segundo bulla para Amarela el día de hoy. ¿Tú qué opinas, Renato, de que Amarela haya ganado dos partidas el día de hoy? Pues la verdad me está dando una muy buena impresión, porque no la conocía yo, no sabía que iba a ganar dos partidas. Y pues por ahora, para mí, después de Diana, Amarela es la que está jugando mejor, ¿eh? Real. Exacto. Porque Diana está matando a muchos, pero no consigue el top, ¿sabes? Y Amarela está matando y consigue el top. Uf. Entonces, pues, está rompiendo muchísimo. Muchísimo más que muchos que la gente apoyaba en el chat, ¿saben? Entonces yo digo, lo mismo que pasó en la otra Nahuara All Stars, que nadie ponía a White Crew. Yo vi que casi nadie puso a Amarela, por no decir a nadie. Y mira, ahora todos ponen a Amarela y es normal porque ganó dos seguidas. Pero para que vean, Amarela está mostrando que es muy buena. Y esto, al frente de 120.000 espectadores, le abre las puertas a muchas cosas. Y es espectacular, o sea, es una oportunidad que está aprovechando al máximo. Y bravo por ella, Crick, espectacular. GG, hermano, GG, la verdad, la está haciendo muy bien. De rechupete, de maravilla. Súper, así que ahí está. Se la está rifando, sí, se la está rifando, Crick, así como lo dice, bro. Pero rifándosela muy. Y pues vimos las replays y vimos que Amarela jugó muy bien. Vamos, Boom Pone, vamos, Chino. Vamos, Tula, no, Tula no está jugando hoy, Crick, ¿eh? Vamos, gente, que faltan 20.000 likes para los 250.000 likes y estamos a punto de llegar a los 2.200.000 reproducciones en el directo, gente. ¡Espectacular! Tenemos ya 2 horas en vivo y faltan 2 partidas, ¿eh? Así que prepárense, que se acerca el final. Hermano, a la gente le encantó. Y yo te dije que les iba a encantar. Y en la intro dije, tengo un buen presentimiento, va a tener el doble de espectadores. Y pasó, gente. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora, ¿se verá la tabla, Crick? Esperemos que sí, ahí vemos la tabla, hermano mío. Ahí está, Amarela top 1, es obvio porque se paró muy duro. Via Drop top 2, Boom Sniper, que a pesar de morir está aguantando. Diana top 4, Bones top 5, Tupadino top 6, El Niño top 7, El Chino top 8. Compares, que empezó muy bien y ahora lo veo bajando. Gabotox top 10, Princess, que está a una kill de entrar en el top. The Week top 12, Hey Hector top 13, Tato de 14, Epidemic de 15, Yair de 16, Windy Gear subió al puesto 17, Matilda de 18, WhatsApp de 19 y Anthony, que no está jugando, de 20, Crick. Está a punto de entrar a ver, hermano, como lo estamos presenciando, peleándose con Gabotox, con Compares y con el Chino. Uy, hermano, el Chino estaba de primero y ¿a dónde bajó? Estaba de primero y bajó. Lo que pasa es que Amarela ganó otra, hermano. O sea, está durísima, entonces es normal. Es súper normal, así que... Pero está clasificado, pero si te fijas la diferencia que hay entre el top 7 y 2, son menos de 200, son 200 puntos. Y el top 1 sí está un poco más chetado, son 300 puntos. Ahí está, mira, Bones, Compares, Amarela, Diana, el Chino y otra vez Amarela. O sea, ¿ahora qué va a pasar en las últimas dos? ¿Ganará otra mujer o ganará un hombre? No sé qué va a pasar, pero como digo, que gane el mejor y que la sigan rompiendo fuerte, crack. Se acerca al final, vayan dejando el like y suscríbanse ahí insanamente. Y estamos rompiendo fuerte, de verdad, muchas gracias por estar aquí presente, Crick. A ti, Yankee, también, bro. Rompiendo como fuerte. Y nada, después de este directo, chaguarmitas épicas que van para adentro, hermano. Chaguarmita al plato, bro. Chaguarmita al plato para pasar el rato, hermano. Hermano, ¿sabes qué? Sí, Crick. ¿Sabes qué? Me hace falta la crema de los labios, bro, porque me arde otra vez. No sé por qué, bro, pero me arde. ¿La crema te ayudó a ti? Demasiado, hermano, pero demasiado. Entonces me la das después del directo porque va a arrancar la partida 7, la penúltima partida, crack. Y yo voto por Princess en esta. O sea, le doy todo mi poder aquí, pan, para que gane la partida. Más el tuyo, bro. Una combinación perfecta, bro. Vamos, hermano. Pero si gana Mayra 3 veces, gente, no, ya apague y vámonos porque sería... La revelación, la más dura de las duras, hermano. Ojo, Boom Sniper, Nino y muchos más. Nino no ha ganado, pero lo ha intentado. Nino quiere ganar. Nino está ahí. Pero nada más le quedan 2 partidas más.
Yo digo que Nino se va a llevar una partida el día de hoy también, hermano. Sí, yo digo que es la última. Yo creo que esta voto por Vere. ¿Votas por Vere en esta? Ok, ok, ok. Voy a hacer una historia rapidito, bro. Ya vengo, ¿eh? Dale, dale, dale. Vemos, gente, que Boom está cayendo. A ver, ahí está. Venga, chepa acá. Dame la patica. Ti, 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 ti. Ahí va. Mientras cae un sniper, pongo aquí la historia, gente, para que vengan todos. No, aquí no, así, no, así, no, así, no, así. Sin filtro, sin filtro. A ver. ¡Chamos! Ya estamos en la penúltima partida del día de hoy. ¡Ojo! ¡Ojo! No te creo, no te creo, no te creo. Casi, hermano. Así que desliza porque te vas a perder el final de la semifinal del día 1. Ven, chamo. Hermano, si Boom lo fuera matado, no, bueno, se me caía el pelo, ¿eh? Encima grabando la historia se me caía el pelo. No me la contés, amigo. No me la contés, Jan. Puede ser, ¿verdad? No puede ser. ¿Y también se murió Nino? Sí. Hermano, lo salamos, pero de una manera, loco. No. Gente, dijimos que Nino quería ganar y le dimos la fuerza a Prince y los dos murieron cayendo. No manches. No puede ser. No. Ojo, porque Vere, si no le va muy bien en la próxima, no entraría, hermano. Cuidado, No. Sí, cuidado con Tato. Tato el crazy. Tato el crazy, loco. Ojito, ¿eh? No puede ser, hermano. Mataron a mi bebé. ¡Y tu bebé, Grig! ¿Por qué segundo vas, bro? Voy por el segundo 52. ¿Segundo 52? Ok, yo voy por el 56. Y acaban de matar a quién. ¡Uy, Tato! ¡Hala! WhatsApp lo mató con la ballesta, bro. Ojo, voy por el segundo 5. 6, 7, 8, 9. Vamos sí, bien, vamos bien. Ojo a Amarela con Windy Gear. Amarela que puede matar a Windy Gear. Amarela, Epidemic, Windy Gear y Boom. ¡Uy! Ojo, What the, what? Se le mete, se le mete, se le mete, se le mete. ¡Ay, chamo! Casi Windy mata a Amarela sin querer. Hermano, la dejó a un tiro, ¿eh? What the fuck? Boom mata a Windy Gear. Matilda que muere por parte de Bones. Y cuidado, ¿eh? Que estamos viendo a los que están en la tabla siempre matando, sin parar. Espectacular como están pegando hoy, espectacular como están pegando. Combo eliminado, ¿quién era combo? Primera vez que lo veo. Se murió eliminado y primera vez que lo vemos. Se metió de infiltrado. Gente, todo el mundo suscrito porque los subs parece que se trabaron aquí. Me marca lo mismo desde hace media hora, pero faltarían 7500. 7500 subs. Suscríbete, chamo. Que yo dudo que estos 130.000 que están viendo esto están suscritos, bro. Lo dudo. Yo digo que hay alguno por ahí que no está suscrito. Se tienen que suscribir. Así es. Sí, pero ya. Así es. The Week está campeando. Bones que va para arriba. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito que Mochilón sigue vivo o está muerto. ¿Cómo? ¿Mochilón sigue vivo o está muerto? Mochilón, ¿dónde está Mochilón, bro? Mochilón, Mochilón está vivo, Mochilón está vivo. Está vivo, está vivo, Krieg. Debe estar vivo. Es uno de esos que está ahí arriba. El 6 o el 7, seguro. Cuidado, Mochilón está vivo, señores. Vemos a Mochilón. Ojo, Amarela contra tu padrino. Uy. Cuidado, Ojo. Uy. Ay, Amarela. Ay, Amarela. Ay, Amarela. Amarela tiene mucha confianza después de haber ganado esa segunda partida, ¿eh, Donatello? Efectivamente, crap. Pero si sigue aguantando y gana otra más, se me cae el pelo, Gabotox mató al chino, Real G4Life que se va eliminado de Nino y Gabotox fuera. ¿Le pide a Tim? ¿Te imaginabas? Y cancelaba toda la copa, hermano, y se le arruinaba la vida, hermano. Y la sacábamos del torneo, hermano. ¿Te imaginas? Hermano, le está pidiendo a Tim. Y de Wick muerto. Y Hey Hector muerto. Pero nuevamente por Bones y con Papa, hermano. No, la mala suerte, loco. La mala suerte. Y cuidado con Boom, Cuidado con Boom que va a subir, Cuidado con Boom que va a subir contra Diana. Uy, tiene a Diana ahí. Uy, Diana. Uy, Diana que le puede disparar. Uy, Diana. No, se hizo la muerta. Se hizo la muerta. Epidemic contra WhatsApp. Uy, uy, cuidado, señores. Vemos veo a Epidemic trabado. Al autor de Amarela un poco trabado. Lo vemos avanzando para el puente. Vemos a WhatsApp también avanzando para el puente. Uy. Vemos que intenta levantar la mina, pero solamente impacta un tiro WhatsApp que llega a la roca. Y esto puede ser para cualquiera de gato. Vemos que tenemos a dos grandes jugadores aquí. WhatsApp muy veterano. Epidemic, que también es veterano, por lo visto. ¿Cómo lo habrá matado? ¿Se bajó del carro y se la lanzó? Acaban de matarnos a Boom. Y ahí ¿WhatsApp va, tendrá paredes? WhatsApp. Puede ser que WhatsApp muera. ¡Ojo, Uy. ¡Ojo! Uy, ¡Amarela muerta! ¡Ojo! ¡Amarela muerta por parte de Villadrock! Y Epidemic mató a WhatsApp, hermano. Increíble.
Increíble. Epic, señores, acaba de matar a WhatsApp. WhatsApp que dijo, avanzo sin paredes, me la juego y no le salió muy bien. Avanzo Epidemic, paredes, sale que, no, muy mal. Que no se meta por ahí, por donde estaba, porque ahí están dos. Está Padrino y Villadrop, ¿eh? Padrino y Villadrop por ahí, cuidado, ¿eh? Cuidado, gente, que esta partida va muy rápido y me dio miedo, ¿eh? Me dio miedo. Nos enfocaron allá en el cartel para que vean lo que se viene. ¡Ojo! Ojo, hermano. ¿Qué cartel, bro? No lo vi. ¿No lo viste, bro? No, pero eso que ya se viene, tú lo tienes hace como un mes, amigo. Cuidado, ¿eh? Epidemic contra Diana, ¿eh? No. No, hermano. Lo apagó, pero en un segundo, loco. Se lo encontró perfecto para matarlo y sin aditamento, ¿eh? Para que vean cómo lo pega Diana sin skins de armas. Durísimo, durísimo. Vamos, pues. Lo apagó, pero de una manera extrema, hermano. Quedan 6 jugadores vivos, crack. Y esta partida parece que se va a cerrar en el agüita esa que no me gusta para nada. Y está Mochilón. Mochilón que si, consigue buen punto, puede entrar en la parte izquierda de la tabla, ¿eh? ¡Ojo con Mochilón! ¡Claro, claro que sí! Uy, hermano, por favor, Mochilón clasifica, Dios mío. Clasifica Mochilón, vemos que Mochilón está avanzando, señores. Vemos que está el buen Mones allá abajo de la represa. Mochilón que anda con un lanzapapas, por favor, no te suicides. Ay, sigue avanzando, Mochilón. Vemos Mochilón con papa, y se hizo daño de caída. Uy, hermano, aquí se va a hacer mucho daño, Aquí se va a hacer muchísimo daño, hermano. No te mates solo. No, Yair. No, Yair. No, Yair. Se lanzó. No, Yair. No, Yair. No, Yair, no. ¡No! Mochilón, no. ¡No! ¡Mochilón, no! Hermano, la puede hacer Diana, Puede ser el segundo. La puede hacer Diana. Ojo al tejo, Donato. Ojo al tejo. Vemos a Villadrop que está encendido en llamas. Queda Diana contra Gabotox y Villadrop. Gabotox me parece que no tiene oportunidad de ganar, pues por la vida que tiene. Diana con esa AK-47 no sabes cómo lo revienta. Y Villadrop lo sopla con ese franco que tiene y lo manda para el lobby. Yo creo que Villadrop puede matar a Diana y Gabotox puede matar a Villadrop. Hermano, o sea, ¿me estás contando que las que sobresalieron el día de hoy fueron mujeres? Está reventando Diana y Amarela Creek. Una cosa de locos, Y Gabotox que no tiene nada. Gabotox está en la quiebra. Me gustó porque yo no sabía que Amarela jugaba Free Fire. Yo pensé que era solamente una canción. Y sí jugaba en serio. Y Diana mató a Gabotox. Y cuidado, Que está Villa y Diana con 4 paredes. Diana, esto es tuyo. Es de Diana. O no se sabe. Porque Villadrop tiene 0 paredes, hermano. Y Diana tiene 4, Jan. Uy, no, hermano. Tiene que ser de Diana, juro. No. Hermano. ¡Oh! Toma, toma, bulla de Villadrop. Diana, que a pesar de tener muchísimas más paredes que Villa, parece que los nervios la atacaron y no rusheó como debería. Porque con esas 4 paredes pone 1, 2, 3, 4. Se acerca y la revienta. O sea, rompe todo, pero no pudo. Casi se hace el segundo agullo. Pero no pudo. No pudo. Villadrop 4 kills. Bulla épico. Diana 3 kills. Gaboto 2. Padrino 0. Vemos la tabla por el lado derecho. Espectacular como están rompiendo todos en esta, Nahuara All Stars. Día 1 de la región norte. Quito la música épica. Vamos a poner la música más tranquila. Ponemos aquí alegres. Ice Flow. Hermano, no puede ser. Me gustó. No puede ser, señores. Tremendo. Vamos. Tremendísimo, loco. Súper tremendo, loco. Vamos, gente. Faltan 10.000 likes para la meta de 250.000. Así que echamos like insano. Y faltan 6.500 subs. Yo creo que nos quedaremos a nada. A nada. Pero mañana llegamos 100%. Si es que no llegamos hoy. Nos vamos a quedar a nada, gente. Faltan 6.500. Solamente 6.500. Y somos 130.000 viendo esto. Yo creo que más de uno no está suscrito, Crick. Así que, chamo, suscríbete, Crick. Espectacular partida de Villadrop con 3 kills, creo, o 4 kills. Lo estaba buscando desde hace rato, pero no pudo. Ahora sí lo ha logrado, Y falta que Boon gane una, gente. Boon está ahí con ganas, pero no lo ha podido, Tu audio se corta cada segundo, Donato. ¿En serio, crack? ¿Quieres que revise? ¿Quieren que caiga en la trampa y revise? Revisa, Crick. Voy a revisar. Revisa,
Hermano, adivina que viene en camino el Chaguarmovich. Y bueno, Crick, todo normal, otro troleo. Gente, al menos eso ya, no se ya, hace. Ya lo están poniendo tulas en el chat, bro. A ver, parece que las tulas bajaron, ¿eh? Parece que ya no hay más tulas. Acabo de una racha de 5 tulas seguidas, Yankee. Amigo, lo que me dijiste, también me troleaste tú, bro. Racha de tulas, gente, no puede ser. Bloquear. Como lo salan. Y bueno, Nahuara, hablamos ahí de que Nino, de que Princess. Y los reventaron, hermano. Esos gallos que se me están saliendo. Anthrax no está jugando hoy. Se supone que iba a jugar hoy, pero no sé por qué no jugó. Y entró Matilda por Anthrax. Entonces puede que mañana Anthrax sí juegue. Porque Anthrax, o sea, dijo que quería participar. O sea, no lo pusimos en la miniatura porque sí. Lo pusimos en la miniatura porque se supone que iba a jugar hoy. Si no jugó hoy, pues no puedo hacer nada, Crick. Puedo cambiar la miniatura, sí, pero ahí lo dejamos, no pasa nada. Igual dejaré a muchos que jugarán mañana, o sea, a muchos que jugarán hoy solamente y mañana no, en la miniatura. Puede ser, porque creo que están encima, creo que están unos que no están jugando hoy. Por ejemplo, Isaac no está jugando hoy, pero mañana sí. Anthrax no juega hoy, pero mañana sí. Los demás sí están jugando hoy, menos Antro, que se le fue el internet. Y aquí la jugada. Diana no puso paredes, hermano. Diana no puso, tenía 3 paredes al final y no puso ninguna. Súper extraño. Yo creo que fue porque, viste que cuando te metes en esa zona del agua avanzas muy lento, ¿ves? Y te desesperas. No, pero encima andaba con Cronos y no puso las paredes. Uy, hermano, mal ahí entonces, ¿eh? No, pero muy igual con un top 2, Diana está consiguiendo muy, muy buena posición. Y a Amarela no sé qué top quedó, creo que la mataron medio rápido, ¿puede ser? Ajá, la mataron como de 15. Pedro la mató. Ajá, como de 15, 14. Entonces, de manera no puntúa mucho en esta. Pero en la que viene puede que sí. Falta que veamos la tabla a ver cómo está. Y Yair creo que entró como de séptimo, de sexto. Y eso le puede servir. Y si en esta partida consigue un top 5, 4, 3, 2 o un queridísimo Buya, puede entrar en la tabla y clasificar para mañana, ¿eh? Ojalá, hermano, que sí. Ojalá que ya le clasifique, porque lo quiero ver mañana activo reventando, bro. Lo quiero ver reventando mañana, crack. Gente, se acerca el final del directo. Se cortaba, pero nomás es de reiniciar la página. ¿Es en serio, Crick? Pero esto, entonces ya sería el problema no del micrófono, cracks, ¿eh? Porque si reinicia y se arregla, pues no pasaría nada. O sea, no soy yo. A lo mejor se traba porque se ve HD y eso, gente, puede ser. No lo sé. Pero hay muchas tulas, gente. Diana tenía el bicho y tenía pared. ¿Viste? Es lo que digo. Lo tenía todo. Pero no pudo. Lastimosamente. Pero no pasa nada. Ella está clasificada. Ella puede llegar fácilmente. Así que no pasa nada si perdió esa. No pasa nada, gente. Vamos, dejen el like, cracks. Que faltan menos de 4.000 likes. Faltan menos de 3.000 likes para la meta de 250, gente. Hola, Chris. Bienvenido. Hola, Santiago. Hola, León. Hola, Zach Diel. Nuevos miembros que andan por ahí. Bienvenidos a todos los que están llegando. Asias podría jugar. Y no sé si Asias quiere jugar, ¿eh? No sé si está adentro. Yo tengo aquí tengo aquí los jugadores. Y mira quién se puso de primero. Villadrop con 3.475 puntos. Amarela con 3.30. Diana con 3.200. Bones con 3.100. Padrino, Boom Sniper, Gabotox, El Chino, El Nino, Princess. Hermano, ¿cómo entró? What? ¿Cómo entró si murió de primera? Creo que le fue peor a The Week que a ella, ¿Pero Epidemic? No sé qué está pasando, pero Princess entró. Hermano, tiene que aguantarla. Si la aguanta, clasifica para mañana. Y ahí tiene que ganar una partida. Si gana, clasifica. Increíble, gente. Compares parece que está fuera. Tato también. WhatsApp, Windy Gear, Matilda, Antronics. La parte derecha son los eliminados por ahora, gente. Pero todo depende de esta partida. Todo depende de esta partida, gente. Me da risa porque a Nino le ponen el Nino. No le ponen Tenino, bro. Hermano.
Creo que le pusieron el Nino por el chino, bro. Y se confundieron, ¿eh? Yo cuando lo leí dije, el Nino... dije, eita... Pero está bien, le ponemos el Nino. Suena diferente. El pana Nino, vale. Gente, prepárense, pues. Prepárense, pues, porque se viene. Se viene el momento. La partida final para saber quiénes son los clasificados para mañana. ¿Sí? Para mañana. Y... a ver, voy a ver aquí en WhatsApp los que van a jugar mañana. Y voy a ver si Asia está. Si Asia no está, les digo, o sea, les digo que no está. Pero no les voy a decir quiénes son los que van a participar. ¿Sí? A ver, a ver, a ver, a ver. Creo que no está, hermano, ¿eh? Tin, 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 tin. Ok, aquí tengo. Ok. 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 Ahí está Isaac. Ok. Ok. Me gusta. Me gustó. Bien. Bien. Pues bueno, mañana juega Ninja también, así que ahí está, gente. Asias parece que no está y creo que ya no podrá porque ya está full. Pero digamos que alguien no quiere jugar mañana, pues Asias puede entrar perfectamente. No sé si no se contactó o qué. Pero los que están jugando es porque los invitaron tal vez y hay muchos que como que... siempre juegan todos los torneos, entonces como que siempre están en todos. Aunque solo están y ya. Y ahora se viene la última partida, gente. Del directo, llegamos ya a la meta de 250.000 likes. Se sube a 300.000, pero está complicado que lleguemos. Cuando acabe esto, tal vez cuando acabe el directo. Villadrop, el ganador de la partida. Ojito, piojito. La última, se viene, papus. Se viene. La última partida, chavales. Dejen su like y su suscripción. Tal vez hoy lleguemos a los 21 millones, Donato. ¿Qué me dices? A los 21, Krik. Uy, me bajaste, Krik. Ahí está. A los 24. Gente. No, me subió, hermano, demasiado. A los 23, hermano. Sí, a los 23. Ya, mira, faltan 5.900, bro. Está complicado, pero nada es imposible, bro. 5.800 faltan, gente. Vamos, pues. Ponemos ahora la música de tensión, porque esto va a comenzar de una vez. Música épica, tin, 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 tin. Se viene, señores, la última partida. Que esto tiene que estar picante, señores. Aquí todos tienen que aguantar, aquí todos tienen que guerrear, aguantar hasta el final, porque si no se van a quedar sin lugar. Y bueno, aquí. Estaba escupiendo, Krik. Ahí está Princess, que se cambió el skin, se puso el skin exclusiva que vemos ahí. Princess solamente tiene que aguantar. Princess, aguanta. ¡Aguanta! Que te queremos ver mañana jugando. Cuidado, ¿eh? ¡Aguanta, bebé! Bueno, mañana no. La final. Pasado mañana, pues. Uy, hermano, sí. Cayeron todos en pochi, loco. What the fuck, Donato, todos. Hermano, cuidadito. Dijo Monchito, bro. Todos cayeron en pochi, literal, loco. Todos. No hay ni uno que no cayó en pochi. Todos están ahí prácticamente, loco. Y ahí le pueden matar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 jugadores en pochinoc. 9 jugadores en pochinoc, hermano. El que salga de ahí vivo es un milagro de Dios. Y le si se matan 8... ¡Ay! ¡Buenísima, Bere! ¡Oh! ¡Oh! ¡Buenísima, Bere! ¡Vamos! Bien, empezó bien. Empezó bien, solamente que aguante. ¡Ojo! ¡Mochilón! ¡Oh, mochilón! ¡Mochilón! No, hermano, el Cronos, loco, el Cronos, hermano. Diana TC eliminada, hermano. Y Jair que se va descalificado, gente. De la Nahuara All Stars. Diana que mató a Matilda, creo. No, Matilda mató a Diana. Diana, mató a Diana, efectivamente, hermano. Diana está adentro. Está clasificada. Y Princess, si aguante un poco más y que se maten unos 5 o 6 más, puede entrar también al top 8 o 7. Así que pendiente. Amarela muerta. Pones, hermano. Amarela muerta, gente. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Cuidadito. Like. Like, gente. Like, Mike. Como no, Mike. Bueno, esa MP40 se ve súper rarísima, loco. Parece como... no sé, parece como una P90, bro. No, parece como un... ¡es un dragón, bro! Es una cobra, loco. Es una cobra, tiene los dientes de la cobra. ¡Taca, taca! Es, sí. Hay un animal muy peligroso. Cuidado, ¿eh? Ojo, vemos a el Nino tocadísimo. Y ¡no! A para buscarlo. Se estaba curando fuera de Cronos, ¿viste? Esa pared fue buena, esa pared fue buena. Uy, señores, buena pared que pone. ¡Hala! El Nino, esto puede ser para cualquiera. Boom Zipper que está apuntando. Boom Zipper que decide romper la pared. ¡Ey, Boom con esa arma! La esa fue buena, ¡eh! Esa fue buena, ¿eh? Casi, hermano. Nino, ¿qué bien le hizo Nino? Y Boom se está desesperando, gente. Boom está avanzando. Boom que el día de hoy ha tenido una muy buena actuación, en mi opinión, Donato. Súper, súper bien, bro. Le hace falta el Buya, ¿eh? Se quedó súper cerquita del Buya y le va a rushar, ¿eh? ¡Uy! ¡Qué buena pared le clavó!
¡Qué buena pared le clavó! ¡Qué jugada le hizo! Nino se asomó y disparó. Y boom, se asomó y lo reventó. Epidemic eliminó a Windy Gear. Y Prince sigue viva, bro. Prince sigue viva. Hermano, increíble porque Boom tiene buen nivel, ¿verdad? Boom juega demasiado bien. Claro, Krieg. Boom, a pesar de que sube videos cada 5 años, juega muy bien. Loco. ¿Quién es Prince? ¿La 16? No sé si es la 16, ¿eh? Yo no sé si está viva. Sí. Sí, está viva. Está viva. Y otra vez contra Boom, no puede ser, ¿eh? No, Boom Zipper, vete de ahí, por favor, Boom. Boom Zipper, no la mate, amigo. Cuidado, ¿eh? Viene gente de atrás, no sé quién es, pero tiene el número 14, Crick. Un jugador con el número 14, ¿quién, bro? ¿De fútbol? Creo que Chicharito tiene el número 14, si no me equivoco, bro. El duro, Crick. El duro que ahora juega Warzone. Hay que jugar Warzone con Chicharito, Crick. Y bueno, Crick, que nos invite, bro. Ojo, que está The Week contra el chino RB, hermano. Efectivamente, el número 14, bro. Te lo confirmé ya. Eres un experto en fútbol, amigo. Ojo, el chino RB, cuidado. El chino que necesita esta puntuación para clasificar, porque lo vimos que en un momento estaba de primero y de una partida a otra bajó bruscamente en la tabla. Así que tiene que ganarle el enfrentamiento a The Week. Tiene que, por lo menos, puntuar, llegar al top 5 más o menos. ¿Tú qué opinas, Donato? Tiene que puntuar, sí, crack. Y digo que me hacen falta 5.000 sub para los 23 millones. Gente, no, amigo, saquen ahí. Saquen las multicuentas, gente. No, uy, bro, entonces, me funaban el canal, amigo. Lo preparo, bro. Preparo la pieza, bro. ¿Entonces? Prepara la chavarba al plato, Crick. Ojo con compares, ¿eh? Ojo con compares, que si la mata Prince no clasifica, ¿eh? Ojo que compares se va eliminado, ¿eh? ¿No? Compares eliminado, pendiente. Uy. Rusheo insano. Uy, hermano. ¡Vere! ¡Vere! Compare, andabas con la SBD y las famas, hermano. Y decidió rushar. Uy. Vere, aguante un poco más. Aguante un poco más. Ella está en el top, pero si aguante un poco más, es más seguro. Está segura. Vere, sube. No subas por ahí. Sube derecho. ¡No subas por ahí! ¡Sube derecho! No, uy, la viví. Uy. Hermano, no sé qué vaya a pasar, ¿eh? Independientemente de lo que pase, yo soy mi chiquistrique. Amigo, Vere, es que nosotros vemos una cosa que ellos no ven, hermano. No, Vere, no te quedes ahí, Vere. Gente, se prende. 4.900 subs. No, Vere, no. No, Vere, no. No, Vere, no. Sube. Que tenemos atrás. No, Vere, no. No, Vere, no. ¿Qué pasó? ¿Por qué segundo vas tú, pues? No, sigue viva. ¡La enfocaron! ¡Sigue viva! Hermano, no te la puedo creer. ¡Vere! ¡Voltea! No voltea, hermano. Pero es que la otra tampoco le dispara. Dios mío, no te la puedo creer. No se han visto, Jan, no se han visto. ¿Cómo que no se han visto, Nato? Sin el radar se ven. ¿Cómo se van a ver? Era el minimapa automático que marcaba siempre. Se prendió. Estoy nervioso, no sé qué vaya a pasar, señores. Simplemente diré que esto merece un buen like y una buena suscripción para que el Tito Donato llegue a los 23 millones. Ya, pero ya, gente. Vamos, gente, faltan 4.800. ¡No! ¡No! Me da risa. Uy, me mató WhatsApp. No. Me da risa, hermano, porque siempre apaga así a Epidemic, hermano. Hermano, quedan 9 jugadores. ¡Oh! Bones le partió todo, ya me muy adelantado, no sé qué pasó. ¿Por cuál vas tú, bro? Voy por 56, 57, 58, 59. Voy bien, ¿y ahora? 7, 0, 1, 0, 2, 0, 3. ¡El chino se muere! Ojo, y Prince sigue vivo, hermano. El chino acaba de poner en riesgo su clasificación, pero vemos que Tato está en un árbol y Tato puede irse eliminado. Si lo espaldean, se puede ir. Vemos que Bones está bien posicionado en esa casa. The Week también. ¡Se acerca al final! ¡Oh! Lo que acaba de hacer Tato. Acaba de mandar a The Week para la lona, Donato. ¡A la lona lo mandaron! ¡Lo reventaron! ¡A la lona! Ojo, Princes. Lo dio todo en esta partida. No ha ganado, pero se demostró el amor que siente la chiquita de Jan por él. Hermano, la puede ganar, La puede ganar, La puede ganar. Ojo que nada está decidido. Uy, le dieron tremendo. Viadrop la salva. No, señor, No tiene botiquines, hermano.
Jan, se la va a hacer Prince Jan. Jan, se la va a hacer Prince Jan. ¡Jan! 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 ¡Ganó Prince! ¡Ganó Prince! ¡Ganó Prince! ¡Vamos! Amigo. ¡Vamos! Amigo. Amigo, ganó Prince. ¿Qué? Te ama. Confirmado. ¿Qué? Gente. ¿Qué? Gente. Gente. ¿Qué? Hermano, what? What? Se la llevó Prince, amigo. ¡Vamos! ¡Loco! Yo te dije que se la hacía, ¿eh? Villadrop la salva, te lo dije. Villadrop la salva. Hermano, ¿qué? Hermano, Boon. Nadie le disparó a Boon y se murió solo. ¿Qué? What the fuck. Lo que pasa en la Naguara All-Star solo pasa aquí. Esto solo pasa aquí, gente. Esto hermano, no pasa en otro justo lado. Justo a tiempo, loco. Justo a tiempo porque ya viene en camino el chaguarma al plato, bro. Pero está escapando con el pedido. ¿Para dónde? No, amigo. Anda con flow escapista, bro. No, ¿se fue para otro lado? ¿Cómo? ¿Se fue para otro lado? Sí, hermano. No, crack. Bueno, entonces te da tiempo de ver la tabla, bro. Sí, yo creo que me da tiempo, hermano. Yo creo que me da un tiempito. Bueno, ¿puedo orinar rapidito, bro? Dale, orina, hermano. Dale, tú sabes. Bro, habla de tu novia, bro. Hermano. Yo me hago un spam aquí, intenso, tú sabes, bro. ¡Suscríbanse! Gente, suscríbanse al canal de Donato para llegar a los 23 millones, porque si llegamos a los 23 millones, Donato se rapa. Ah, se imaginan, es mentira. Pero bueno, ya saben, gente, dejen su buena like y su buena suscripción. Amor, si estás viendo este directo, estoy orgulloso de ti, chiquita. Ganaste una partida, nunca dudé de ti. Pero, gente, pongan en el chat para ustedes quiénes piensan que fueron los ganadores. Bueno, quién piensan que fue el ganador de la primera, de la jornada del día de hoy. Que la verdad, está súper reñido, no les voy a mentir. Porque la tabla se pone picante después de Cebulla. De Bere se pone muy picante. Incluso puede ser que Bere entre hasta en el top 5. Así que no tengo mucho que decir, gente, de verdad. No tengo mucho que decir. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si te demostró que te ama. ¿Cómo? Hermano, pero ¿no escuchaste lo que acabo de decir, bro? ¿Qué dijiste? Me siento orgulloso de ella, hermano. ¿Y qué más? Que nunca dudé de ella, hermano. ¿Y qué más? Y bueno, Craig, estaba viendo las replays. Craig, dile que la amas, Jan. Dile que la amas, amigo. Yo la amo, Craig, ella sabe que yo la amo. La como él te lo demostró, Prince te demostró a ti, bro. Que ella puede, bro. Que ella puede. Me lo demostró, hermano. Aquí vemos la buena jugada de Boon que manda a el Nino. No sé si Nino llega a clasificar, Donato. Y no lo sé. No lo sé realmente. Por eso estoy sorprendido. Estoy como que con la incertidumbre de saber qué va a pasar. Aquí con Pares como que ya dijo, no voy a clasificar, ¿sabes? Como que dijo, bueno, voy a morir. Se quedó en el Cronos ahí como media hora sin moverse. Le rushó a Bere con una FAMAS en vez de con la SBD, hermano. La intentó levantar todo, como que si fuera una tremenda P90 renacida, amigo, y no pudo. Aquí, Villadrop, contra Tato, Krik. Contra Tato que al final se salva, pero después se muere. Bueno, se murió. Bueno, sí, a lo mejor se murió. Aquí, Bones deja un tira Princess. Boom, fastidia Villadrop. Villadrop fastidia a Bones. Salió perfecto para ver el loco, todo. Todo, la zona. Boom se tumbó en el suelo. Mira. ¡Ah! Villadrop mató a Boom antes de morir. Villadrop se murió por zona y le metió un francazo a Boom. Hermano, lo que pasó realmente y no nos dimos cuenta. Increíble. Cracks, like y cero, que faltan 40.000 para los 300.000. Que cuando acabe el directo sé que vamos a llegar. Ahora sí, vamos a ver qué pasa. El chat está petando, pero de una manera increíble. O sea, son... como está modo lento, son 2.000 por segundo. Pero si quito el modo lento, podemos ser 100.000 comentarios por segundo fácil, ¿eh? A ver, gente, quita el modo lento. Comenten ahí cualquier cosa menos Tulas, ¿eh? Tulas no comenten. Gente, hoy es el primer... A ver. El primer día de la jornada. El primer día de la Naguara All-Star Semifinal 1, donde jugaron 20 influencers conocidos
de Free Fire. Mañana jugarán 20 más. Hoy ya clasificaron 10 que no sabemos quiénes son. Y mañana clasifican 10 más para la final pasado mañana, Crick. Estás activo para eso. Quiero ver la tabla, hermano. Quiero ver la tabla ahorita, ya. Fast and Furious, ya mismo. Fast and Furious, me gusta. Gente, vamos pues, que se viene. Mira, yo sé que no llegaremos a los 23 millones ahorita, porque están subiendo, pero muy poquito. Llegaremos en un rato o mañana. Así que igual muchísimas gracias por tanto, porque hacían falta como 20 mil y crecimos como 15 mil en directo. Así que de verdad lo aprecio mucho eso, gente. Ahora, las replays, creo, ¿no? Las replays o la tabla. ¡La tabla, hermano! ¡La tabla! Hermano, Nino entró. Entró de bromita, loco. Entró, hermano, de broma. Villa drop top 1 en la tabla. Bones top 2. Amarela top 3. Bug Sniper top 4. Tupaino top 5. Diana de top 6. Princess top 7. Mira, Princess como casi empata a Diana. Por eso, hermano, ¿what? El chino clasificó también. Gabotox también. Y por último, el Nino. Los demás fueron eliminados. The Week, Tato, Epidemic, Compares, Yair, Windy, Matilda, creo. Ahí está. Los clasificados del día de hoy, gente. Estos jugarán pasado mañana. Estos 10 se enfrentarán a los 10 mejores que clasifiquen el día de mañana. Y van a romperla fuerte. Así que esto va a estar potente. Esto va a estar muy potente, hermano. No sé qué opinas tú, pero yo creo que la final va a estar... Va a ser la mejor final que hemos visto, ¿eh? La mejor final. Que dije dije la mejor final y luego dije la mejor final. La mejor final. Hermano, qué buen directo. La rompimos como siempre, narrando. Somos unos duros cracks preparándonos para la Copa Donato 2, bro. Mira, que sí, hermano. Si hay tantos espectadores viendo la Náhuara All-Star, me imagino en la Copa Donato 2. Uy, uy, uy. Se derrompe todo, hermano. Se hacen caer todas las plataformas. Bueno, bro, nos vemos ahorita en la parte de abajo de la casa, Crick, para comer unas chaguarmas al plato, bro. Y te veo mañana para narrar el día 2. Crick. Es que sí, hermano. Cuentas conmigo siempre, Crick. Dale, bro. Nos vemos ahorita, Crick. Dale, bro. Gente, eso fue todo en el directo del día de hoy. Ahí están los clasificados, crack. Tremendo directo. De verdad, muchísimas gracias por tanto amor, gente. Lo aprecio un montón. Demasiado increíble. Estoy contento por lo que pasó. Tremendo stream. Espectacular, gente. Yo preparadísimo para mañana, gente. Mañana se rompe también. Se rompe también. Insano, insano. Pero súper insano. Así que eso, cracks. Espero que descansen mucho. Les mando un beso, un abrazo. Y ahí están los ganadores del día de hoy, los clasificados para mañana. Así que eso, cracks. Descansen, suscríbanse y voten por mí en los Kids Choice Awards. Que somos 88.000 viendo esto. Si los 88.000 se van a votar ahora mismo, explotamos la aplicación. Mañana estarán muchos youtubers que ustedes conocen, así que espero que no se los pierdan. Me voy, cracks. Los veo mañana. Yeah. Soy yo. Throw it back a couple years, just for a minute. Spin it like a record player back until the finish. Listen to me tell it, let me reminisce. Yeah, it was fourth grade when I first exceeded limits. Ooh, I got suspended, shouts to Chancellor Bennett. Teachers acting offended, really they just pretending. My parents on my ass saying to pick who I'm friends with. Sit with it repentant, man, I never understood. How could all this punishment possibly lead to good? Fuck a timeout, I'ma live it how I should. I dipped out while I hit my head under my hood, hoping nobody could see me. Peace in the Hollywood, and it's been like a dream. I just haven't woke up. It's time to grow up, hopefully before I blow up. You know what? I'll just keep on giving no fucks, 'cause if the living isn't great, then you should probably smoke up. Smoke up. Smoke up. Smoke up. In the merry-go-round, even though I'm grown, I know I'm still a child at the bone, 'cause I'm merry-go-round.
shot at the bone in the merry-go-round. Even though I'm grown, I know I'm still a child at the bone, cause I'm merry-go-round. Even though I'm on my own, I'll always be a child at the bone. La la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la. La 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 la.